thank Buenas tardes eh, a toda la gente que nos mira a través de las redes sociales del medio digital. Lo del momento Loja. Mi nombre es John Lafebre. Eh, arrancamos una nueva jornada informativa en este eh, miércoles, ya 21 de diciembre del año 2022. Y estamos prácticamente a pocos días de que se acabe este año. Este año pasado volando definitivamente. Y estamos ya casi con un guiño de ojo para que sea el año 2022. 23. ¿Y qué es lo que viene el año 2023? Efectivamente son las elecciones seccionales del 2023 en donde se van a elegir alcaldías, prefecturas, Consejo de Participación Ciudadana y también este tema de la famosa consulta, uh -huh. las reformas que están proponiendo desde el Ejecutivo para que la ciudadanía pueda escoger cuáles son las aparentemente las alternativas que ellos consideran que pueden ser de elección para los ciudadanos. Eh, mientras tanto, un poco eh, para poder profundizar más temas el día de hoy, eh, quiero eh, darle la bienvenida, se encuentra en el set de lo del Momento Loja y al igual que los diferentes candidatos que llegan de manera puntual para poder conversar en este caso en otra etapa más de las entrevistas eh, que tenemos planteadas hacer a los diferentes candidatos. ¿Qué es lo que van a proponer a la gente? ¿Qué es lo que les tienen dado como solución? Bueno, pues estas serán los diferentes cuestionamientos e inquietudes que tenemos a cada uno de ellos. Hoy tenemos una agenda completamente ampliada, no sé si producción... ¿Nos puede ayudar eh, con las personas que van a estar el día de hoy? Y sí, efectivamente. En la primera instancia estará con nosotros el doctor José Bolívar Castillo, más conocido como el Chato Castillo. Luego de ello estará él, eh, el José Bolívar Castillo es candidato a la alcaldía de Loja. Estará con nosotros posteriormente José Zarango, también es candidato, pero a la alcaldía de Calvas por el movimiento Pachacutic. Y finalmente terminaremos con líder Córdoba candidato a la alcaldía de Chahuarpamba, si más no me equivoco, por la Revolución Ciudadana. Esta es nuestra agenda que tenemos el día de hoy, así que nosotros arrancamos y arranco dándole la bienvenida a mi primer invitado. Doctor José Bolívar, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muchas gracias, licenciado La Febre, por esta invitación, que nos permite llegar a un público crítico que quiere saber qué es lo que se propone, qué es lo que se va a... Hacer. Eh, no se trata de descalificar a los contrincantes o de excluirlos, sino de plantear lo que la ciudadanía efectivamente desea que en esta ciudad de Loja se pueda concretar. Entre esos, pues la recuperación de Loja con todo lo que alcanzó, con un esfuerzo que no fue de una persona ni de una administración municipal, sino de todo el pueblo de Loja. Muy bien. Ahora, eh, doctor, hay un tema que eh, se quedó prácticamente en, en la opinión pública y es esta propuesta que usted había hecho en, una, en un medio de comunicación radial y se exponía de que podrían volver las fotomultas. Ahora, eh, yo le dejo el tiempo para que usted pueda primero profundizar este tema porque es un tema que no se puede pasar, al menos en este medio de comunicación. ¿Qué pasa con este tema de que pueden volver las fotomultas? Primero, las fotomultas fue un invento de la anterior administración. presidida por el Señor ingeniero Bailón, y con estada y apoyada por los concejales, entre ellos el concejal Valdivieso, que es ahora candidato a alcalde. Ahí está el acta de la sesión del 13 de diciembre del 2013, donde se aprueba este sistema. Cuando yo llego a la alcaldía en 2014, el señor gerente de esta empresa, Safety llega a decirme que ya está todo arreglado, que está todo negociado, que está oleado sacramentado y que yo tengo que firmar el contrato. Yo le digo, no, señor. Aquí vamos a revisar estas cosas. Y las condiciones que le habían puesto al municipio eran realmente onerosas. Y yo entonces defendí los intereses municipales y conseguí condiciones mucho más favorables. Porque ciertamente, eso hay que decir verdad, en todas las ciudades del mundo civilizado es indispensable controlar la velocidad urbana. No como un efecto para que el municipio cobre dinero, sino como algo necesario para defender la vida humana y para crear condiciones de convivencia, de conectividad racional dentro de la ciudad. Entonces, ¿el control de la velocidad urbana es una necesidad? Sí, porque si no hay ese control, entonces usted tiene una siniestralidad terrible y ¿dónde queda entonces la posibilidad de introducir nuevos sistemas? de circulación, como la bicicleta, el scooter, eh, los mismos viandantes o peatones, que tienen que tener un espacio respetado y respetable, porque la convivencia urbana es, en el fondo, aglomeración en un espacio reducido. Entonces, es indispensable eso. Pero nosotros lo que queremos es dar una solución sistemática, estructural e integral al problema de la congestión y de la accidentabilidad que ofende las posibilidades de desarrollo urbano de Loja. Entonces yo lo que he planteado son cinco alternativas que son fundamentales. La una alternativa, que ya la hemos venido poniendo en práctica, que es el desarrollo multipolar de la ciudad. El centro debe mantener toda su importancia, su jerarquía, su vitalidad, sí, pero necesitamos generar nuevas centralidades. Para eso creamos tres nuevas parroquias urbanas, Punzara, Sucreografía, Carigán. Y proponemos crear una cuarta parroquia urbana, que es la parroquia de Chinguilanchi, en este sector nororiental, donde ya habitan algo más de 30.000 personas y que es necesario crear ahí una centralidad. Cada centralidad tiene su parque, tiene sus servicios básicos, de manera que no sea necesario... Venir al centro para todo trámite. Otro punto especial: para eso dejamos adquiriendo ya en el municipio un data center de enorme capacidad, de igual o mayor capacidad que el data center que tiene el municipio de Quito, pero que ahí lo han tenido abandonado sin utilizarlo. Lo adquirimos nosotros a última hora ya en el año finales del 2017. Ese data center nos permite que buena parte de la tramitología ya no requiera de movilización, sino que puede hacerse vía digital. Segundo punto, mejorar los espacios y seguridad de circulación de los peatones. Eso tiene que ser ampliado, respetado y dar toda la importancia. Tercero, carriles y sistemas de circulación de vehículos no motorizados. Bicicletas, triciclos, scooters, etc. Cuarto, darle toda la importancia, con un enfoque eminentemente social, de justicia social, al transporte público, que tiene que ser de alta calidad. En eso hemos venido trabajando, con el Sistema Integral de Transporte Urbano Situ. Se avanzó bastante en mis administraciones anteriores. Se crearon las paradas que las han tenido abandonadas y votadas. Eso hay que reconstruir, ampliar, mejorar el número de paradas, establecer horarios. A la gente no se le puede robar el tiempo. Lo que somos, como usted sabe, licenciado La Febre, es tiempo. Cuando se nos acaba el tiempo, se acabó todo. Entonces, el tiempo tiene que ser respetado de la gente. No es que una persona llega ahí a una parada a esperar cuando, si bien no sabemos a qué hora puede pasar el bus. No, está claro qué línea pasa a qué hora en cada parada. ¿no? Y luego establecer una tarjeta que permite darle sentido social a la movilización en la ciudad, para que con un solo tiqueteo de la tarjeta, mediante un software que ya lo tenemos preparándolo, porque yo estoy trabajando ya para lo que hay que hacer, no, no estoy perdiendo tiempo, sea posible que tiquetea usted la tarjeta, a subirse a un bus y en la misma dirección ese tiqueteado le tiene validez de una hora y media. Entonces usted no tiene que pagar dos y tres buses diferentes. Para moverse dentro de la geografía urbana en una misma dirección. De esa manera protegemos a la gente que habita en los sectores mayormente marginales y tenemos que cuidar la calidad, el respeto que debemos a las personas que tienen discapacidad. No puede ser justo que todo eso que construimos en las paradas para dar accesibilidad a las personas con discapacidad, pues ahí está botado, destruido y todo el sistema de transporte prácticamente inutilizado. Y un quinto punto. Es el tema de los automotores privados. El centro histórico de Loja, usted sabe, el proyecto de regeneración urbana fue de 200 hectáreas. Vamos a decir que el 10% de ese espacio son 20 hectáreas. ¿No es cierto? ¿Puede usted meter en 20 hectáreas 30, 40 mil vehículos? Imposible. No, no podemos hacer el tonto. Entonces es necesario encontrar de una manera estructural, sistemática, alternativas, eso es lo que yo he hablado, que permita regular el tema del uso del vehículo particular privado en el área céntrica de la ciudad. Muy bien. Pero eso, hay varias alternativas. Hay ciudades del mundo que han hecho unas cosas, otras han hecho otras, por ahí andaba el tema del pico y placa, andaba el tema de que cerrar ya, que no haya más posibilidad de entrar, una serie de alternativas hay. Pero no, señor, tenemos que estudiar bien las cosas bien. para plantear alternativas viables. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Muy bien, eh, un poco también eh, para ahondar quizás eh, lo que se dio, incluso este medio de comunicación hizo pública esta información y las palabras suyas en esa radio son completamente claras. ¿Y por qué le he preguntado yo esto? Es porque también salieron más actores políticos claro, que, prácticamente a querer tergiversar, descontextualizar y entonces atacar. Yo por lo menos no me preocupo de andar haciendo eso con los otros candidatos. Porque a mí lo que me importa es inclusive escuchar bien. Tal vez existan planteamientos importantes que vienen de otras candidaturas que uno tiene que escucharlas, evaluarlas y ver si eso también se puede tomar en cuenta. Porque todo punto de vista es la vista desde un punto. O sea, aquí no es campaña de a quién excluye a quién, quién denigra a quién, quién descalifica a quién. No, es cuestión de que aportemos soluciones y busquemos la manera, eso sí, de ejecutar lo que decimos. Porque la definición de lo que somos es lo que hacemos, no lo que decimos. Hay gente muy buena para armar foros, mesas redondas, mesas de diálogo y todas esas cosas y escribir folletos. Todo eso es paja si eso no se concreta con una capacidad de gestión que permita que la teoría se convierta pues, en realidad, tal como lo hemos demostrado las oportunidades que el pueblo de Loja nos ha dado, ese honor de poder dirigir su ayuntamiento. Muy bien, y ahora eh, justamente tratando este tema de, de, la, de la regulación de la velocidad, eh, han habido algunos inconvenientes y sobre todo que han sido de conocimiento público, como fue el caso de eh, la persona que lamentablemente falleció eh, por eh, un exceso de velocidad que hubo por parte de una persona, y estoy hablando de un obrero municipal que se dedicaba a la recolección de la basura. Falleció básicamente porque un vehículo le impactó por exceso de velocidad. Pero aquí. Pero vemos... ahí viene otro tema, sí. perdónenme la interrupción. El temite este del alcohol. Ya, justamente eh. vamos, a ir luego, vamos a ir luego por eso. Pero quiero profundizar la, la, la idea para que un poco más o menos se me entienda. A ver, eh, el tema es que esto se dio en el casco centro eh, de las de eh, Prácticamente en la parte donde está la regeneración urbana. Y esto trajo consecuencias. Eh, una familia quedó en completo abandono. Eh, el ciudadano falleció básicamente ejecutando sus labores en la madrugada y esto llama incluso mucho más eh, a una reflexión y se lo digo porque he conversado con algunos colectivos que me dicen que el, el problema más álgido del tema no es tanto de la velocidad sino es que no existe una inversión adecuada en una concientización del sector que se dedica a manejar sus vehículos. Hablemos un poco de inversión. ¿Qué se ha hecho para concientizar al conductor? Porque... Eh, lógicamente el municipio de Loja no es el que les da el permiso de conducción, eso lo da la Agencia Nacional de Tránsito. La idea es conocer cómo hacer que el municipio pueda invertir en algo como esto, porque la gente ve que es muy persecutorio poner fotomultas a generar conciencia. Entonces, ¿de qué Vea, cómo más o menos en, podemos En los países así? del mundo eh, no son oficinas nacionales o federales las que dan permisos de conducción, ni las que dirigen. Son los municipios. Usted en Estados Unidos conoce muy bien. Son los condados, por ejemplo, los que manejan eso. En Alemania son las gemeinde. En Francia las comunas. Pues aquí también tiene que respetarse eso. Entonces, aquí se otorga licencias de una manera absolutamente irresponsable. Pero hay que concientizar. Entonces, en esto de la velocidad, por ejemplo. Una persona, yo recomendaría que los vehículos tengan, se instalen los vehículos un pitito que Cuando pasan ya de los 49 kilómetros por hora, estando en el área urbana, pite para que se den cuenta que no pueden exceder los 50. Pero vamos a decir que era tal el apuro y que por ahí alguien se pasó los 50 y le cayó la multa. Yo propongo que hay una alternativa. Además, eso lo ha utilizado, por ejemplo, en el municipio de Guayaquil, el municipio que acabo de visitar de Simón Bolívar en la provincia del Guayas. Se le da la oportunidad al que ha incurrido en esa transgresión, de que o paga la multa, ¿no? o paga solo la tercera parte de la multa, y va a un curso sobre conducción, no solo de concientización, sino además técnico, para que sepa cómo debe conducir dentro del área urbana. A los señores taxistas hay que demostrarles que a ellos no les conviene andar a alta velocidad, porque el taxímetro marca, no solo la distancia recorrida, sino que marca además el tiempo ocupado en recorrer esa distancia. Entonces, ¿para qué tienen el apuro de acelerar? Vamos a decir que el cliente les dice, por favor, acelere. Pero el taxista tiene que decirle, mire, señor, aquí existen normas que es necesario cumplir. Entonces, no es cuestión de recaudación de dinero, de andar sancionando por sancionar. Es cuestión de buscar métodos para una convivencia civilizada, positiva, dentro de una ciudad. Que ha demostrado que sí se puede hacer eso. Y que lo ha hecho en muchos campos. En el campo del manejo de desechos sólidos, en el campo del manejo de abastos y mercados. Todo esto hemos abierto trocha a otros municipios del país. Y tenemos que seguir en esa línea. Muy bien. Vamos eh, quizás eh, abordando otros temas. Este tema eh, quizás nos ha eh, ocupado un poco más de tiempo, pero era un tema que estaba al aire y al menos. Eh, Pese a que nosotros habíamos hecho incluso la contrastación, si sí era un tema que al menos aquí teníamos que, que conversarlo. Por otro lado, eh, conversando ya de cosas eh, más como propuestas, por ejemplo, y aquí eh, estoy entrando en una nueva etapa con los candidatos, donde de manera abierta pueden decir qué más le están proponiendo a Loja. A ver, siempre estoy poniendo ese tema de los índices porque a nivel de la provincia de Loja lo que más produce, económicamente hablando, es la construcción. Seguido de eso se encuentra, en este caso, la parte comercial, los comercios. Y tercero se encuentra el área del transporte. Tres puntos importantes que generan casi más de un 65% de lo que tiene que ver con qué produce la provincia de Loja. Ahora, eh, son índices clarísimos y se nota uno eh, dónde están los recursos. Ahora la idea es ver cómo se puede transformar estos índices, o al menos el primero, que estamos hablando del área de la construcción, para reconstruir a Loja. Se lo digo porque ha habido un problema que siempre se está haciendo y es que no permiten que la ciudad crezca hacia arriba, sino que se termine. Ampliando. Ahora en el ámbito de la bueno, construcción les cuento que nosotros modificamos esa ordenanza había una ordenanza bárbara que decía que no se puede construir edificios de más de tres pisos eso ya se modificó esa ordenanza y Loja está llamada a crecer en altura porque no podemos seguir haciendo crecer la mancha urbana de la ciudad irresponsablemente esta es una olla de Loja que tiene un poco más de 7000 mil hectáreas de las cuales como 5000 están ya comprometidas con la mancha urbana. Entonces la ciudad tiene que crecer hacia arriba. Segundo, es necesario viabilizar un trámite ágil, transparente, todo lo que corresponde a permisos, aprobación de urbanizaciones, de planos, etc. Para eso yo dejé adquiriendo un data center de enorme capacidad, que lamentablemente como la maquinaria de bacheo y recapeo asfáltico que quedó ahí, la dejaron votando y no la han aprovechado. Ese data center lo vamos a poner este rato en pleno uso, para que sea posible que las personas que quieren trabajar en el área de la construcción no tengan que ser sometidas a ese tráfago, a ese avatar eh, realmente corrupto inclusive, donde por ahí se les insinúa que vayan a ver a tal fulano profesional para que les acomode el plano para lo aprobar o cosas por el estilo. Tiene que haber una tramitología digital, transparente, rápida, efectiva, que permita que el que quiere invertir en construcción no tenga que pasar por las situaciones que estamos viendo. Terratoloja Loja tiene como una docena de urbanizaciones paralizadas, paralizadas. Tiene decenas de edificios de buen nivel que están construidos paralizados porque les ponen mil pretextos. Si la supervisión municipal de ordenamiento urbano y de regulación urbana le pone al constructor una observación, esa observación, cuando es cumplida y llegan a entregar la documentación que prueba que eso está acatado, no tienen que volver a poner otra, pues. porque tiene que haber una sola vez donde se resume. Todas las observaciones para evitar esta tramitología tan larga que realmente impide la inversión en un sector tan dinámico como es el sector de la construcción. Y en el cuanto a la vivienda, la vivienda popular, que es uno de los factores muy importantes, nosotros no proponemos el que el municipio se convierta en el constructor de casas, casas igualitas todas ahí, ¿no?, como conejeritas, ¿no? No es cuestión de, eh, yo diría, modernizar el tuburio, ¿no?, hay que ir a un programa que ya lo hemos venido practicando. Ahí está la urbanización a Cascarilla, que la ejecutamos nosotros. Es una urbanización con lotes con servicio. Vaya a ver a Cascarilla. Esa es urbanización. Toda la cablería eléctrica y electrónica subterránea. Calles bien pavimentadas, bordillos, veredas. ¿no? Los servicios de agua potable, alcantarillado. Bien hechos. Y no es pues, gente rica la que está ahí pero tiene condiciones de poder ir construyendo sus casas de manera paulatina, porque la gente pobre no solo tiene capacidad de ahorro en dinero, sino en trabajo subocupado que tienen en la respectiva familia. Yo le pongo el ejemplo de la organización Zamora Hueco, que se hizo cuando había un COVID, que me tocó dirigir allá por las finales de la década del 70 y comienzos del 80. Pues ahí se entregó lotes con servicio con pequeñas casitas modestas, en la parte posterior de cada lote. Vaya a Zamorawak este rato, encuentra que cada familia, ya la casita con la que comenzó a vivir ahí, ha quedado de bodega atrás y adelante ha construido edificios. Cuando vino un amigo alemán que eh, colaboraban a través de miserio para los programas de vivienda de un COVID, lo llevé a conocer. Entonces me dice, oye, chato, pero dice, esto no es vivienda popular, aquí nos has engañado, esto es vivienda de potentados económicos. ¿Qué es lo que nos has metido, gato por libre? Digo, no señor. Ellos comenzaron con su casita modesta al fondo del lotecito que tenía todos los servicios básicos. Por un rato, rato en Zamora hueco hay que cambiar ya la tubería porque data de más de 40 años, ¿no? Eso, eso ya está obsoleto. Pero ellos fueron, paulatinamente, las familias con sus hijos que fueron profesionales, mejoraron sus ingresos y fueron construyendo casas. Ahorita cuando llega usted a Zamora hueco, Compara la urbanización Rodríguez-Bitt con la de Zamora Huayco y más o menos no le ve mucha diferencia. ¿no? La una era popular, la otra fue con personas que tienen bastantes recursos para invertir, pero ve usted que ha habido ahí un progreso suscitado por la capacidad de ahorro que las familias poco a poco han ido invirtiendo. Pero si usted a una familia la mete en una construcción, porque es el negocio de la vivienda popular, de un solo toque y de todos esos programas de mucho lote y los mete en una cajetita chiquita cada uno, esa gente no tiene cómo progresar, lo único que piensa es cómo salir de su urbanización. Muy bien. Muy bien, quiero irme tal vez, a, 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 bueno, al final voy a topar una parte política también, que es algo que se está generando eh, en, en la opinión ciudadana, pero eh, quiero irme también un poco más allá. Eh, existe eh, bastante inseguridad en Loja. El loja para nada es la Loja que teníamos hace cuatro años atrás y no porque esté quizás usted o alguien más, pero a nivel de todo el país, en los últimos cuatro años la cosa ha empeorado en niveles de seguridad. Eh, este último año eh, ha sido mucho más álgido y los índices no mienten aquí, por eso yo digo que los datos siempre matan relatos. Loja es insegura. Usted, eh, no sé si se enteró, recientemente habían raptado eh, un vehículo Incluso eh, aparentemente una señorita se encontraba, eh, quizás eh, a través de redes sociales se conoció con esta gente y se llevan el vehículo. Y dentro del vehículo ha estado la señorita que aparecerá. Eh, quizás estuvieron pasando una, una, una noche de copas. Yo lo digo así, también lo hablo de forma eh, como presunción. Pero la señorita, cuando se enteran que se llevan, el, cuando se llevan el vehículo, se enteran que ha habido una persona ahí y la dejan tirada en una zona. Eso da a entender de que existe una delincuencia gigantesca, existe una inseguridad enorme y a mí me llama mucho la atención de que no solo se quiera justificar en el municipio de Loja de que no hay plata para la seguridad cuando a través del agua potable hay un cobro, hay un cobro para el ámbito de la seguridad. Mi pregunta es, usted como candidato, ¿qué propone en materia de seguridad de la gente? Porque es evidente la inseguridad que estamos viviendo. Vea, yo propongo perfeccionar mejorar lo que ya veníamos haciendo durante mis periodos anteriores, que recibió una lamentable oposición del caos politiquero que ha gobernado la República durante décadas. Acuérdese el tema de los toletes de pilas, que se le quería dotar como arma defensiva no letal a la policía municipal para que pueda cumplir medianamente su papel. Aquí vino un ministro de gobierno y dijo, no señor, si algún policía municipal usa... Tolete de pila, va a la cárcel. Aquí no hay. Y cada vez que la Policía Municipal trataba de actuar para poner orden, para precisamente precautelar los derechos de las gentes pobres que tienen que ganarse la vida sin arriesgarla en condiciones de insalubridad y de inseguridad, pues la Policía Municipal iba a la cárcel. Y se fomentaba el caos, se fomentaba el desorden. Yo a un jefe de la Policía Nacional le pregunté: ¿Cómo es esto, señor oficial? Que ustedes se permiten llevar preso a los policías municipales en lugar de cooperar con ellos. Y me supo contestar, vea, señor alcalde, son órdenes superiores. A mí de la gobernación me dicen que tengo que actuar así. ¿En ese tiempo que estaba de gobernador? Yo ya no quiero mencionar eso. Ah, muy bien. Me da repugnancia. Pero ese es el manejo que ha tenido la República. Perdóneme. El caldo de cultivo para el gran delito. Es el caos y la anarquía que impera en los espacios públicos, especialmente alrededor de los mercados, de los parques que los convierten en mercados y en plazas de ventas. Ese caos es como el agua para el pescado. Ahí se mueve el delito, el gran delito. Ahí se cultiva, ahí se conecta, se articula el gran delito. Por eso es que nosotros hemos venido proponiendo, y eso quizá debió haberse puesto en la consulta popular, donde dicen que si el Ejército puede o no cooperar. La República de Ecuador tiene que tener un solo sistema de seguridad nacional compuesto de tres niveles, lo he repetido mil veces. El nivel básico, el nivel primario, que es la policía municipal o la policía local, o si les estorba llamarle policía, llámenle guardia local. ¿ya? El segundo nivel, eh, más alto, es el nivel de la policía nacional que se encarga de la persecución del delito, del control del orden interno de la República, de la aplicación de las sentencias de los jueces. Y el nivel superior son las Fuerzas Armadas. Pero los tres niveles tienen que estar absolutamente interconectados. Yo les he dicho muchas veces a la gente: la seguridad de la República, el orden de la República, es como el orden que tiene este relojito. Si una bandelita por pequeña del reloj, no está funcionando bien. El reloj no le da la hora. Quiero poner un ejemplo. Si un alcalde de un cantón chiquitico perdido en la montaña da una orden fundada en la ley para que tenga que cumplirse en cuanto a las ordenanzas municipales o las disposiciones de autoridad para la convivencia civilizada en ese pequeño municipio, y la policía municipal no es suficiente, tiene que actuar de inmediato la Policía Nacional. Y si resulta que los que fomentaban el desorden y desconocían la orden legítima de la autoridad municipal de ese pequeño cantón en la montaña era gente armada con armas automáticas porque eran bandas de delincuentes transnacionales con el tráfico de drogas, tiene que inmediatamente actuar el ejército. Es cuestión de cuarto de hora, media hora están los helicópteros encima. No, porque no puede permitirse el, el caos en la república. Sistema de seguridad es uno solo. No, lo que pasa es que quieren defender espacios. Yo recuerdo toda la trifulca que teníamos con nuestra sala de control de los uh, visores de las calles que teníamos en la Policía Municipal y interconexión con el ECU 911. Ya comenzó la politiquería. Por ahí pusieron a alguien que era vinculado al manejo del Estado, al servicio del partido, para que esté controlando el ECU 911. Entonces ya comenzaron a decir que no tiene que el municipio meterse en las cuestiones que tienen que ver con el ECO 911. Que el ECO 911 tiene que quitarle al municipio todos los controles, que tiene que manejarse todo allá. El resultado que estamos viendo este rato es que todos los equipos del ECO 911 que datan de más de 10 años ya, están obsoletos. Este rato hay municipios en el país, acabo de venir visitando el municipio de Simón Bolívar, en la provincia de Guayas, donde el municipio ha puesto equipos nuevos, modernos, excelentes, que hace posible, por ejemplo, el que ese pequeño municipio de la provincia de Guayas tenga un sistema de seguridad donde el gran delito muy difícilmente puede meterse y puede lograr sus objetivos. Muy bien, ahora eh, vamos eh, quizás eh, también por honor al tiempo. Hay, hay, hay una parte que se ha quedado un poco eh, a la deriva y también forma parte, eh, quizás no de la opinión ciudadana, pero sí de la opinión política que se viene desarrollando al menos en estos últimos días. Y es, eh, por ejemplo, eh, de cómo... En este caso ha quedado absuelto de una, eh, de una denuncia que tenía usted eh, con, con temas de, eh, vinculados eh, con algunas cosas en el municipio de Loja. Y ya se ha escuchado, y bueno, yo he escuchado por diferentes actores políticos que dicen que al parecer podría haber incluso un nexo con la gente de Picoita. ¿Por qué le digo que podría haber y por qué lo dicen? Porque dicen, ¿cómo pierden un juicio donde tranquilamente podían hacerle ganar, una, hacerle pagar a Chato Castillo una glosa? Entonces, mi pregunta es... O sea, ¿qué opina usted con respecto a eso Primero, que se viene dando? Primero, que una glosa, entiendan bien, hay unos medio desconocen, son ignorantes de estos sistemas legales. Una glosa no es sino una acotación que el órgano de control hace a una tarea administrativa de un funcionario. Una glosa no es una sentencia, no es eh, que esa persona ha cometido un delito. Una glosa es una acotación. Esto está mal, explíquelo, señor. Y eso que había acotado la Contraloría, nosotros lo explicamos suficientemente. No había por dónde. Bueno, imagínense de qué se trataba. Un señor de la Policía Municipal de Tránsito, lo que le llaman agentes, no sé si civiles o eclesiásticos de Tránsito, que decían que ellos no tienen nada que ver con el municipio, que ellos pertenecen al Guaya. Entonces, el señor se le ocurrió, cuando una retroexcavadora del municipio iba a a enfrentar una emergencia en la banda alta, donde una quebrada se había desbordado y iba tumbando casas. La red excavadora iba por la calle Sucre de Imbabura. Este señor detiene la red excavadora. Le dice, a ver, licencia de manejo suya. A ver, matrícula del, de la red excavadora. No tiene eso, se va a presa de la red excavadora. Y entonces le llama el director de la y dice: Señor, porque está loco usted si es una maquinaria del municipio que está enviándose a enfrentar una emergencia. No me importa, yo no, el municipio no tiene nada que ver conmigo. Yo mando aquí. Entonces el señor fue sancionado. Y esa sanción es la que emiten una acción judicial, que los jueces se inclinan a sentenciar a favor de ese señor. Y entonces. Le hacen que lo repongan, le paguen todos los que él ha tenido que pagar en multas o no se les ha pagado de remuneración los días que se lo suspendió, cosas por el estilo. No conozco bien el trámite, eso, porque eso maneja la jefatura de eh, talento humano. Eso no es una cuestión que maneje el alcalde. Muy bien. Entonces, eso querían convertirlo en motivo de, disque, re, recuperar a través del de, alcalde Castillo ese dinero, lo que llaman el famoso derecho de repetición. Eso en ningún juzgado ni así haya jueces de palo iba a pasar. Muy Entonces bien. lo que hicieron es ellos aparentar que no había defensa, pero sí lo que sí le quiero llamar la atención es que cómo es así que el municipio se convirtió en cómplice y encubridor de esa demanda absolutamente injustificada que pone como contra el municipio, como si el municipio le hubiese hecho daño. A la empresa esta que manejaba fotomultas. Y no hubo defensa del municipio. Las pruebas al canto, mi querido amigo. Las pruebas son evidentes. ¿Acaso no tienen que tomar en cuenta, así se trate de un tema de carácter constitucional, porque ahora quieren decir que todo lo que sea constitucional pueden demandar más en la luna y tiene que eso tramitarse? Un requisito básico para cualquier trámite judicial es el requisito de la jurisdicción y la competencia. Eso nunca argumentaron. Bien. Perdieron el juicio y después va a la segunda instancia y entonces asoman diciendo que van a defender al municipio que ha sido perjudicado en 12 millones por errores que yo he cometido. No, señor, yo lo que he hecho es demandar penalmente a la NT y a la firma SAFETI porque se sacaron las claves del municipio y se las pasaron a Zafiti de verdad que Safi era el que sancionaba cuando la potestad sancionatoria tenía solo el municipio. Ese trámite en la fiscalía hasta ahora no sale. Muy bien. Cuando ya debía bien. sancionarse eso. Eso sí debieran de ver. ¿Por qué? ¿Por qué le he hecho la pregunta muy abierta? Porque, eh, como le digo, en el panorama político quizás no en el ciudadano, dicen, tiene que haber algo pues entre Castillo y Picoita para que ahora le no, no, no defiendan y le hagan pagar la glosa. ¿no? Eso es una bullanga pero, irresponsable. Pero, pero eso, eso eso es lo que se está diciendo, claro. usted lo sabe. Dicen cualquier cosa. ¿eh? ¿Qué culpa tiene el papel que aguanta eso o las redes que aguantan cualquier cosa? ¿no? Muy, muy bien. Eh, mira, cuando yo he querido acercarme a la señora alcaldesa surogante para indicarle, por ejemplo, que reivindique la delegación de competencia que el municipio de Loja tiene para la vía de integración barrial lateral de Paso y la vía de Loja a su aeropuerto. Pedí una comisión general, no tenía más que concedérmela, ¿no? Pero cuando me la concedieron, el secretario de la señora alcaldesa, ahora sé que ya no está ahí, lo que hizo fue convocarlo al señor este que se hace pasar de Cuy, no sé cómo dice, porque creo que la cola le esconde debajo del poncho, de convocarlo para que vaya él a armar el relajo ahí en el municipio, ¿no? Y, y, y la semana anterior había estado él ahí, creo que con el tema de jardines de punzar, ese negociado que hay por allá arriba, metido en ese tema, y a, a semana seguida lo ponían a él para que arme el relajo. Y llevan a los del sindicato de trabajadores del municipio a reivindicar un lote donde van a construir el edificio del sindicato. ¿Para qué? Para armar el relajo. Yo le tuve que mandar una carta a la señora alcaldesa diciéndole: yo, señora alcaldesa, como es alcalde de Loja, yo respeto el cabildo no fue permitir que el cabildo se convierta en un caos, en una anarquía total, en un irrespeto a lo que significa la institucionalidad del municipio y no concurrí a esa famosa comisión general que se me concedió porque no había una actitud de querer escuchar a un ciudadano que lo que quería es demostrarle qué es lo que tenía que el municipio defender. Sí, eh, bueno eh, ese documento incluso nosotros ya lo habíamos expuesto y cuando estaban todavía con la inquietud de quién tiene las competencias de la vialidad, eh, competencia en todo sentido con el tema del ambiente, es el municipio. Aquí no hay dónde perderse y ese documento nosotros ya lo habíamos hecho a exposición. Mientras tanto eh, leo mensajes, eh, por ejemplo de Moisés, eh, Isaías, latino que dice vive el chato, manda corazoncitos verdes y rojos. Hay otro mensaje que nos pone Chili Ramírez, Chato Castillo, alcalde de Loja. Hay otra persona que también le pone, segundo Orozco. Ya pasó su tiempo, oportunidad a otros. Pero bueno, son diferentes mensajes que se me quedan y yo le quiero eh, agradecer a usted, doctor José Bolívar. Quiero dejarlo con su mensaje final y en honor al tiempo también porque tenemos más Mira. invitados. Y finalmente, eh, usted tiene eh, la libertad de poder exponer a la gente qué mensaje final le deja, porque ya se acaba el año y ya viene la, la, la verdadera campaña. Eh. Que la campaña electoral. No puede ser para excluir a nadie, para denigrar a nadie, para decirles que ya, como le decían a Ener Valencia, ya has estado en los cuantos mundiales, ya no puede estar más, ya quita de ahí para que vayan otros. O a Messi, que ha estado en tres mundiales, quita de ahí para que vayan otros. ¿no, es cierto? no, no es así. Todo el mundo tiene que cooperar con lo que puede. Y es necesario compaginar experiencia con innovación de la juventud. Yo tengo acumulado una experiencia. Yo tengo conocimientos que los sigo forjando a través del tiempo, del trabajo concreto y preciso en servicio de lo. Y si este rato puedo dar mi colaboración, aquí está, la estoy presentando. Es el pueblo el que elegirá. Pero se matan, yo les oigo a algunos uh, candidatos que llegan a las radios a despotricar contra los 40 años que han estado, estos, y utilizan términos ofensivos, sinvergüenzas, corruptos, hablan de lo que sea. ¿No? Claro, el uno pues ya no está aquí en este mundo, el, el único que queda para responder todos los soy yo. ¿No? Y en total, yo pues lo que he hecho es trabajar por Loja. Ahí está el trabajo que hemos hecho, está a la vista de todos. Y yo lo que hago es poner en manos del pueblo lojano la posibilidad de recuperar Loja, de reconstruir Loja y de unir esfuerzos de todos. Que sepan todos los candidatos, que para mí no son enemigos ni son contrincantes, son ciudadanos que ojalá... Oferten, aporten soluciones. Y que cuando haya el pronunciamiento en las urnas, yo lo que haré, si es que el pronunciamiento es a favor de este servidor de usted, es llamarlos a todos a hacer causa común por roja. Porque no puede ser que repitamos el panorama triste de que gana alguien la elección y al otro día se unen las minorías de los que han perdido para hacer una mayoría para bloquearlo al que ha ganado. Eso no puede ser. un señor que se pasó los cinco años no de vicealcalde, sino de antealcalde, dedicado a dar contra, contra y contra y contra y contra a lo que estábamos haciendo nosotros. Eso no puede ser. Yo le llamo a ese señor y a todos, no repitamos esto. Vean el triste panorama de nuestros hermanos del sur, del Perú. ¿Por qué eso? Hay que generar condiciones donde se respete la voluntad del pueblo y si el pueblo se pronuncia a favor de tal o cual ciudadano. Hagamos causa común para trabajar juntos. Muy bien. Ya vendrá la siguiente elección, donde otra vez propondrán soluciones diferentes y el pueblo tomará su decisión en las urnas. Y esa decisión hay que respetarla. Muy bien, ha estado con nosotros el doctor José Bolívar Castillo, candidato a la alcaldía de Loja por el movimiento ARE. Y lo, lo digo aquí eh, públicamente, porque yo soy un hombre que, que hace las cosas, lo que hablo por abajo también lo hago por arriba, pues no tengo la necesidad de andar ocultando esto. Yo sí le puedo hacer un pronunciamiento bien claro, llegue quien llegue al poder, lo del momento Loja, va a estar ahí, no con la finalidad de perseguir, pero nosotros vamos a salvaguardar de que se haga lo que se ha, se ha explicado, que se va a hacer en campaña, y sobre todo velaremos que los intereses de la gente se mantengan donde han estado. Lo que yo siempre he dicho, y parece que es una frase media, eh, quizás no es tan adecuada en este momento. Pero nosotros nos daremos de quiños con cualquiera que esté en el poder, porque los intereses nuestros es exponer la información, no a favor del candidato ni en contra, pero a favor de lo que se tiene que hacer y de lo que se tiene que cumplir como sociedad. Nos vamos a los cortes comerciales y voy con mi segundo invitado del día de hoy. de compartir. No toda una vida es trabajo, también tenemos que disfrutar del tiempo para pasar momentos en familia, con compañeros, con amigos. Conforme pasan los años, la familia LDM sigue creciendo y este es un gran equipo de personas comprometidas para informar los acontecimientos de LOJA y el Ecuador con la mayor veracidad. Nuestra labor, llevar a ustedes todos los días las noticias más importantes en entretenimiento, variedad, sociales, y más, todos, como un equipo de LDM, el medio digital del pueblo, el medio de la gente. Este año queremos que conozcan parte de nosotros, ese equipo que día a día se esfuerza en informar. En esta ocasión, usamos una temática diferente, entre risas y parafraseos, mostramos la faceta del ser humano que hace comunicación, la faceta del ciudadano común. Nos reunimos para compartir un momento ameno, para disfrutar entre amigos e intercambiar regalos. Y sí, pese a las confusiones, todos esperan la piel de LDM y la respectiva cena navideña. Comenzamos desde abajo y seguimos firmes cada día. Han pasado 10 años, lo que fue un sueño, hoy es una realidad. Este 25 de diciembre estamos gustosos de poderles desear una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. A todos quienes nos ven a través de las redes sociales en lo del Momento Loja, estamos gustosos de poder compartir con ustedes cada día, cada información y cada acontecimiento que se da. Por ahora nosotros vamos a festejar con los compañeros porque también tenemos que celebrar entre amigos. De mi parte me despido y que tengan una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Chao! Sí, bueno. ¡Ahora sí, la comida! Y una vez culminado este bonito corte comercial y luego de haber terminado la entrevista con nuestro primer invitado el día de hoy... Ya está con nosotros el segundo candidato, él es aspirante a la alcaldía del Cantor Calvas por el movimiento Pachacuti y la Unidad Popular y está con nosotros vía presencial eh, José Sarango. A quien le quiero dar la más cordial bienvenida, mi estimado José. Eh, primero vamos a ir indagando, pero antes de nada primero el saludo porque ya estamos en época navideña y este recuerdo muy bonito nos dice que estamos en Navidad. Buenas tardes. Mi estimado licenciado John Lafebre, buenas tardes y a través de este medio de comunicación, buenas tardes a todos quienes nos ven y nos escuchan, y pues realmente sí, comenzar por eso, por un saludo muy fraterno de Navidad y esperando que el nacimiento de nuestro Salvador sea un nacimiento de cambio, de esperanza, de justicia, como fue y como es el ideal de nuestro Jesucristo, ¿no? Y que en las familias ecuatorianas y del mundo se respire un mundo de paz y justicia, ¿no? Muy bien, ahora vamos entrando quizás ya a lo que nos interesa, que es el ámbito político. Eh, es la primera vez al menos que usted viene en este periodo aquí para conversar de manera presencial y agradecerle a usted por venir, a hacer el esfuerzo de hacerlo de esta manera, ya que la conexión en el Internet en la provincia es sumamente pésima. No, primero la señal es pésima, no se diga el Internet. Ahora, eh, vamos un poco por partes. Usted ya es un candidato en firme y de lo que yo sé, junto a otros dos candidatos están peleando durísimo también eh, la candidatura o por las posibilidades de llegar también a la alcaldía de, del Cantón Calvas. Eh, sin embargo, eh, esto se puede definir por las propuestas. Y mi pregunta es, como propuestas, ¿qué es lo que principalmente le ofrece al Cantón? Y sobre todo, vamos por áreas. Y yo siempre eh, expongo estos índices, como por ejemplo, el ámbito de la construcción se encuentra en primer lugar, eh, el sector comercial se encuentra en segundo lugar, el transporte se encuentra en tercer lugar. Y hablo de lugares de lo que más produce en la provincia de Loja. Solo entre estos tres índices estamos hablando que Loja produce más de 750 millones de dólares. La construcción en primero, la actividad comercial en segundo y el transporte en tercero. Mi pregunta, en el ámbito eh, de construcción, ¿qué obras tiene usted en mente de decir esto le vamos a dar a Calvas porque lo necesita? Bueno, muchas gracias, mi estimado John. En realidad, Cariamanga tiene represados una cantidad de inmensa de servicios y de obras que tienen que generarse. Para comenzar, y es necesario decir la verdad en los medios de comunicación, mire que nosotros no tenemos un camal hace largo tiempo, más de una década. Si ¿Sí se imagina usted tener que faenar la carne que comemos los cariamanguenses en el cantón Catamayo, Ve, solamente en transporte. Ya esos alimentos son sumamente caros. Ahí está una obra que tiene que ser realizada de manera urgente. Pero ahí nosotros tenemos una propuesta y tenemos reparos también. ¿no ¿Es cierto? Se necesita hacer una obra que sea compatible con las necesidades y el desarrollo de la ciudad, de la ciudad de Cariamanga. Actualmente tenemos una obra que, según los presupuestos que se escucha, está sobre el millón de dólares. Un camal que tranquilamente, desde nuestra modesta experiencia, soy ingeniero civil también, entonces sé de presupuestos, tranquilamente podemos hablar de alrededor de medio millón más o menos y se puede hacer un camal que responda a la expectativa de 20 años de vida útil de un camal. Ese es un tema que tenemos que solucionarlo de urgencia. Otro tema que tenemos que solucionarlo en cuestión obras, en cuestión construcción, es ya hablar de un nuevo relleno sanitario. No es posible que hoy en día prácticamente está colapsado el relleno sanitario y nos quedamos con toneladas de basura en la ciudad y no sabemos a dónde tienen que ir y se está haciendo prácticamente, mire usted, la basura se está recolectando en bolquetes como se lo hacía hace 20, 25 años porque no hay recolectores que justamente determina la norma sanitaria. Todo eso está pasando, es otro campo de acción que tiene que ser atendido de inmediato, obras, otro campo que tenemos que atender y que para nosotros es el eje fundamental, es la atención en sistemas de agua potable a todo nuestro cantón, comenzando desde la planta de agua potable que está, ya tiene los estudios en, eh, para los barrios altos de la parroquia Chile. Ahí tenemos una gran obra que tiene que hacerse con un presupuesto que actualmente está sobrepasando el millón de dólares, pero ahí también ha haremos una revisión de eso para lograr los ahorros que sean pertinentes, pero que el sistema de agua potable sea construido de calidad sin problemas, que no pase lo que ha pasado con el sistema de alcantarillado que hasta ahora no hay la recepción definitiva de ese sistema de alcantarillado. Entonces, ese tipo de, de, de problemas tenemos que obviarlo y para ello existe la experiencia suficiente también en el campo profesional. También soy abogado y entonces tenemos conocimiento de la materia, sabemos cómo hacer las cosas. A nosotros no, no necesitamos precisamente de un conjunto de asesores que nos van a decir las cosas como tenemos que hacerlas. Una modesta experiencia que en este caso nosotros vamos a hacer las cosas, lo que proponemos, sabemos cómo hacerlo. Entonces, esos son campos de una manera general que tiene que encararlos la ciudad, tiene que encararlos el cantón. De ahí que tenemos nosotros nuestro principal vector de desarrollo, cómo lo vamos a hacer, es el desarrollo con equidad en nuestro cantón. Vale ahí decir lo siguiente, mire que... Hablar del Cantón Loja con hablar del Cantón Calvas y el resto de cantones de la provincia de Loja es hablar de dos mundos totalmente distintos. Y nosotros todavía tenemos que hablar eh, en la ciudad de Cariamanga, en los barrios periféricos, que tenemos que dar agua de urgencia porque se recibe dos o tres horas al día el agua. Y el resto no se tiene agua, se tiene que juntar en cisternas, en baldes, en ollas, para poder subsanar los problemas vitales de la familia. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos ahí. Pero si ese problema se lo está viviendo en el barrio El Dorado, en el barrio 6 de marzo, en el barrio La Primavera y otros barrios, ¿no es cierto? Tenemos que nosotros, ese problema se replique en el resto de parroquias rurales como son Colaizaca, Utuana, El Lucero y Sanguillín. Entonces tenemos nosotros nuestra mirada en generar el bienestar y servicios de calidad para todos los pobladores de nuestro cantón. Y decimos, el movimiento Pachacuti con el ingeniero José Zarango y sus candidatos a concejales urbanos y rurales, vamos a hacer un desarrollo con equidad. No estamos en contra de que se desarrolle la parte urbana, todo tiene que desarrollarse, pero también el resto de territorios tiene que llegar parte de ese presupuesto que llega al, canto al municipio de Calvas. Y esa es nuestra misión, ahí estamos encaminados, de ahí que tenemos que generar una gran unidad cantonal. En el caso del movimiento Pachacutic, no necesariamente estamos hablando de un tema partidista, estamos hablando de una... Cruzada cívico-ciudadana en el que todo el cantón tiene que unirse por un cambio que es urgente, porque nosotros no podemos que permi permitir que pasemos 20 años más, 30 años más, unas 5 décadas con el mismo disque modelo de desarrollo que ha venido. Eso es necesario cambiar, y justamente Pachacuti es cambio, es renovación, es innovación, es un nuevo amanecer para la administración pública. Y esa es nuestra mirada, y esa es nuestro, nosotros con nuestro pueblo no somos. Eh, las candidaturas que llegamos con demagogia o tal vez con dádivas a regalar para tratar de comprar los votos nosotros no somos eso somos una candidatura del pueblo y justamente vamos con nuestro mensaje y la esperanza es compartida de todos nuestros pobladores y así es que este cambio va a llegar no porque José Sarango lo proponga sino que el pueblo lo pide ya y es urgente entonces ese es nuestro panorama político por el momento y esperemos que el pueblo y la bendición de Dios y la Virgen Santísima nos permita llegar a los destinos, a conducir los destinos de nuestro cantón. Muy bien, ahora eh, justamente si hablamos de, de tema de obras y quizás de obras que se hayan quedado inconclusas, eh, yo hace cuatro años aproximadamente eh, fui un poco como que a indagar más eh, a fondo cuáles eran algunos de los inconvenientes que tenía Calvas y dentro de ello me encontré, primero que no tenían el camal, eh, ese es uno, y, y el otro que me encontré es, hay una piscina que hizo el, el gobierno. El Ministerio del de Sí, eh, que al final forman de parte de, de, del gobierno. Es una inversión tremendamente amplia. Tranquilamente ahí podrían eh, entrenar, digo yo, eh, competidores para que se hagan eh, competidores mundiales. Podría tranquilamente ser Cariamanga, una sede quizás de nadadores a nivel de todo el sur del Ecuador. Prepararlos ahí. Pero yo vi eso hace cuatro años que estaba abandonado. Al menos, y a mí me sorprende de sobremanera de que exista una negligencia municipal. De que una obra tan importante, le pongo el ejemplo aquí en Loja hoja para la gente que nos está mirando. Es como que nosotros tengamos el teatro Benjamín Carrion prácticamente votado y abandonado. Tremenda inversión que hay ahí. Y la de Cuenca no, no está diferente a lo que nosotros tenemos también acá. Pero eso no está siendo usado. ¿Por qué cree que pasa? Y yo le pregunto a usted, como candidato, ¿qué van a hacer? Porque eso necesita eh, hacerse, necesita que se use, porque está la plata trancada ahí. Mire, mi estimado eh, licenciado John. Justamente yo le hablaba del cambio, que es nuestra propuesta fundamental. Decimos nosotros como eslogan somos el cambio que Calvas necesita para progresar. Esas cosas son las que tienen que cambiar. Ahí tenemos una inversión de más de medio millón de dólares que justamente pasa lo que usted dice, nadie lo utiliza y si la utilizan, la utilizan a medias. Es decir, un gran potencial que puede desarrollarse y aprovechar la infraestructura que ya está dada. Tenemos que nosotros de inmediato generar la reapertura de la piscina semiolímpica de la ciudad de Cariamanga. Tenemos que hacerlo. Nosotros no podemos llegar a justificarnos que no hay dinero, que no hay presupuesto, que no hay quien atienda, que no hay el personal. Es decir, todos los peros en contra hemos encontrado durante estos cuatro años es decir, resultado final no hay cómo se encuentre operativa la piscina semiolímpica ahí no hay ningún tipo de inconveniente desde nuestra misión y desde nuestra administración, no hay ningún inconveniente es un bien municipal que tiene que ponerse a funcionar igual que, se, que está funcionando el terminal terrestre, igual que está funcionando el estadio municipal, es decir como todos los otros servicios que tiene eh, a, a cargo la municipalidad de igual manera tiene que funcionar la piscina semiolímpica y justo lo que usted dice, tienen que celebrarse campeonatos a nivel regional del Ecuador en la ciudad de Cariamanga, y eso va a ser una fuente de din dinamizar la economía de nuestra ciudad y nuestro cantón. Pero eso tenemos que hacerlo, tenemos la experiencia suficiente, hemos escuchado. Justificativos como esto, que no hay el personal adecuado. Nos, pero finalmente, si no han podido, déjenos, ya vamos a llegar y lo vamos a demostrar. Eso en tres meses, esa, esa piscina estará funcionando, porque tenemos conocimiento ya que cierta maquinaria, ciertas bombas, hay que ya necesitan. Inclusive mantenimiento, entonces se tendrá que hacer ese mantenimiento previo para luego comenzar a hacerlo funcionar. Y así, por decir algo, eh, eh, a ver, la piscina semiolímpica es como otro bien de los cuales maneja el municipio de Calvas. Entonces, ¿Cómo es posible que unos sí pueden hacer funcionar y otros no? En nuestro caso, eso va a ser una cuestión que lo vamos a poner en práctica, lo vamos a hacer funcionar. Muy bien, está conversando con nosotros eh, José Zarango, él es candidato a la alcaldía de Calvas por el movimiento Pachacutic y nosotros eh, queremos, eh, para seguir comentando eh, unas preguntas más que tenemos también, eh, mensajes que nos están escribiendo aquí a lo del Momento Loja, por ejemplo, Teresita Jungal. Nos escribe, excelente participación, ingeniero, con una visión y misión de progreso. El cambio para Calvas, viva Pachacuti, viva Carlos Y bueno, se pega un testamento más. Este es uno de los mensajes que nos llega. Cecilia Valladares nos pone, el alcalde que necesita Calvas para progresar. Apoyo al ingeniero José, un excelente profesional. Otro mensaje también nos pone eh, Patricio Elizalde. Eh, Fuerza Ingeniero, no, util no utilizamos dádivas ni engaños para llegar al poder. Y hay un último mensaje que quiero leer también, en honor al tiempo. Nos pone Jorge Gima. Vamos por el cambio. Primero, eh, para que conteste eh, a las personas que le están enviando, tiene bastante hinchada también que le mandan mensajes por, por Facebook. Y voy con la segunda pregunta. Eh, la seguridad es un problema ya nacional. Yo sé eh, perfectamente que esto no es una competencia directa por parte del municipio, pero sí tiene la corresponsabilidad de poder interactuar, al menos trabajar de manera mancomunada, con los sectores estratégicos del gobierno. Mi pregunta primero para que conteste los ciudadanos y la segunda en materia de seguridad, ¿cómo está la situación en Calvas y qué es lo que le propone la gente? Porque en este momento, aparte de querer la gente vivir en Navidad, la primera preocupación que tiene es que está muy insegura la provincia de Loja. Mire, ahí tenemos que nosotros uno de nuestros de nuestras propuestas también es con un sano orgullo del calvense, del cariamanguense, en otros tiempos, en la ciudad de Cariamanga funcionaba con alrededor de 400, 500 personas el batallón B y 20 Capitán Díaz. El gobierno, ¿qué pasó? Los dos gobiernos que pasaron anteriormente hicieron el triste favor de desmantelarlo. Ya no tenemos esa misma cantidad de personal que llega a la ciudad de Cariamanga para pasar la conscripción y una serie de circunstancias más. Ya no tenemos. Eso tenemos que nosotros hacer los convenios y hacer las gestiones necesarias para que más personal del ejército se incorpore a nuestro cantón, porque eso también nos va a ayudar, nos ha venido ayudando a través del tiempo a crecer la economía y, la, y, y el crecimiento poblacional de, nuestro, de nuestra ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario que el comando de la policía del cantón Calvas desarrolle un plan integral y los elementos de seguridad del municipio, que también tiene la unidad de seguridad, elaborar un plan articulado para luchar contra la inseguridad, una inseguridad que la sentimos en la ciudad, pero también que se la nota y la sentimos en los sectores rurales, porque también tenemos que decir que si bien es cierto existen robos. En las propiedades de la ciudad de Cariamanga también existen robos en los campos, se roban ganados, se roban el chanchito, se roban las gallinas, y todo eso es inseguridad, pues. Entonces nosotros tenemos que hacer un plan integral de seguridad, haciendo una convocatoria a los organismos de gobierno que le he mencionado y que están acantonados, están con sede en la ciudad de Cariamanga, para conjuntamente abordar ese tema. Y con la unidad de seguridad que tiene el municipio, justamente es quien liderará estos aspectos, ¿no? Y, y como usted lo manifestó, este es el momento de que todos los ecuatorianos tenemos que luchar por un nuevo tiempo, un tiempo de paz, de justicia y tenemos que luchar contra esa inseguridad y el narcotráfico y temas como esos que están subterráneos, el lavado de activos, todo eso, genera este tipo de, de, de problemas. Para quien no es conocido... Que las bandas como los choneros y otros más están en la cárcel y desde ahí lideran las bandas delincuenciales que están fuera. Entonces, eso tenemos que, como ciudadanos, todos tenemos que aportar para que eso ya deje de suceder en el Ecuador y, particularmente, en el cantón Calves y la ciudad de Cariamanga. Así es, si prácticamente el plan de seguridad nacional no funciona, es lógico que los municipios tienen que ponerse manos a la obra porque no pueden esperar que, a través de las políticas públicas que tiene como competencia el Estado, actúe si es que no existe esta mancomunidad de trabajo por parte de los diferentes eh, GAT municipales y eso va a ser la responsabilidad que van a tener en este caso las próximas autoridades que vayan a llegar a las elecciones del año dos mil veintitrés. Mientras tanto... Eh a mí me apena mucho eh, tener que seguir eh, preguntándoles a los diferentes postulantes sobre temas de servicios básicos, porque como dice la palabra básico, se supone que debería tener algo. O sea, deberíamos pensar en otras cosas quizás mucho más grandes y no pensar que recién tenemos que primero cumplir con una necesidad básica para que el ciudadano tiene un ciudadano tenga un modelo de vida o un estilo de vida quizás hasta ni siquiera bueno, sino digno siquiera al menos. Eh, pero esa es la realidad y hablando de, de, de servicios básicos sigue habiendo mucha deficiencia en la parte eh, de la vialidad. Yo me he ido a un sinnúmero de sitios de la provincia de Loja y por poner un ejemplo, que no es competencia donde usted en este caso va postulando como candidato, pero la vía sello, básicamente, no yo creo que la luna tiene menos cráteres que esa vía y es una vía eh, de segundo Exacto. orden muy importante. Sin embargo, en los recorridos que yo he ido también, Calvas sigue sufriendo, eh, prácticamente es casi el centro, lo único que está eh, eh, pavimentado y el resto ni siquiera lastrado. Mi pregunta es en materia eh, de vialidad. Hay diferentes componentes. Usted... ¿Qué les va a ofrecer al menos en una primera instancia? Porque decir voy a llegar al municipio para analizar las cosas, para mí es algo muy banal. Pero la intención es, en materia de vialidad, ¿hacia dónde está apuntando en este caso su propuesta como pachacútica? Eh, mire, mi estimado licenciado, en el caso de nosotros tenemos un plan de trabajo sustentable y sostenible. Ya eso de arreglar cada tres meses la, la vía, esa ya, ya fue un viejo cuento y una vieja práctica que solamente sirvió para gastar el dinero. La vialidad que tiene el cantón Calvas por mucho tiempo, por casi todo el tiempo, nunca construyeron alcantarillas. Las alcantarillas son el alma, son la vida de las vías para que puedan ser transitadas en invierno y verano. He tenido la suerte, no solamente en el municipio del Cantón Calva, sino también en otros municipios, de ejercer la dirección de obras públicas como ingeniero civil. Y hemos dejado nuestro legado de trabajo y principalmente ya la propuesta de construir en toda la vialidad del Cantón Alcantarillas. No vamos a solucionar el tema integral de la vialidad porque es extenso, yo no puedo mentir eso, pero sí vamos a comenzar a construir. En cada eje vial que lleva los diferentes barrios del, del Cantón Calvas tenemos que comenzar a construir alcantarillas principalmente y luego hacer un mantenimiento con las cunetas adecuadas, con los drenajes adecuados, capaz de que esa vialidad sea permanente en invierno y verano. Pero es que este enfoque de hacer las obras con un largo periodo de vida útil no lo han tenido el resto de autoridades. Justamente tal vez por desconocimiento o qué sé yo, pero en este caso nosotros y prácticamente este candidato alcalde José Zarango por el movimiento Pachacuti, sí lo vamos a hacer y lo hemos hecho ya. Mírele, para demostrar, nosotros tuvimos el, y tenemos actualmente el presidente de la Junta Parroquial de la Parroquia Colaizaca. Mire, en el periodo del de cuatro años se han hecho más de 30 alcantarillas en las vías de la parroquia. Ese ejemplo de trabajo del movimiento Pachacutic lo vamos a replicar en todo el cantón. Y para ello, obviamente, haremos los convenios necesarios con las juntas parroquiales de Cola y Saca, de Utuana, de Lucero y Sanguillín. Y de esa forma ya no estaremos, como quien dice, tirando la plata al lodo o al agua. Sino que esas obras que se hagan serán de, una, de un gran periodo de vida útil, 20, 30 años y hasta más. Y de esa forma aseguraremos la calidad de vida de la gente también. Entonces, ¿por qué la vialidad? Porque en nuestro cantón, al, al tener gran territorio agrícola y pecuaria, es necesario asegurarle al agricultor que los productos que produce la tierra, que ellos cultivan, lo puedan sacar pues en el mejor tiempo a la venta y al mercado a la ciudad de Cariamanga. No puede ser que cuando hay la producción las carreteras no existen y no pueden sacar los productos. Pero todas esas lamentables circunstancias se han estado dando y nosotros ahí tenemos que ir a trabajar desde el primer día en la vialidad. Y justamente dentro de ese tema, permítame, licenciado, al hablar de, de, de barrios rurales, le, y muchos se quedarán sorprendidos, hay barrios que ni siquiera letrina sanitaria tienen. Hay casas que ni siquiera lo básico, usted enfocaba ese tema, por eso lo, lo tomo también. Ni siquiera una letrina sanitaria, ni siquiera agua potable tienen, tienen agua entubada. Entonces hay que preocuparse de la gente, del bienestar, de la vida de ellos. Y atacar en soluciones sanitarias es aportar directamente a la salud de cada ciudadano de los territorios. Si eso lo vamos a hacer con el sector rural, mire que es un plan en el caso que le estoy manifestando es un plan totalmente realizable porque inclusive existe dentro del movimiento Pachacutic la política de hacer la minga. Organizar a los ciudadanos, a los diferentes barrios y hacer un presupuesto compartido para que ajuste más el dinero y poder cubrir más con servicios a todo el territorio del Cantón Calvas. Esa es una propuesta realizable y cumplible y que lo vamos a hacer como es el resto de todas nuestras propuestas del Movimiento Pachacuti. Muy bien, ha estado con nosotros el candidato a la alcaldía del de, eh, Cantón Calvas, del Movimiento Pachacuti, que es José Zarango. Yo le dejo con su, pasaje, con su mensaje final y. Eh, y, y de paso mensaje final y pregunta también. Usted viene de un partido que prácticamente utiliza la justicia indígena cuando se incumplen con las normativas, con las políticas que tiene como partido político. ¿Usted se sometería también a la justicia indígena si está cometiendo cosas que no tienen nada que ver o con lo que no estipulan el partido político suyo? Comienzo por lo último. Claro que sí. La justicia indígena. Tiene diferentes formas de practicarla y aplicarla en los diferentes territorios. Yo me sometería a la justicia indígena, claro que sí. Es práctica común que viene desde nuestros ancestros. Y aquí una cuñita para el pueblo falta. Soy presidente del pueblo falta de la provincia de Loja donde están aglutinadas más de 70 comunas y en cada una de las comunas ejercemos el derecho propio y dentro de ese derecho propio también está el autogobierno de las comunas. Yo vengo precisamente de la comuna Chinchanga de la parroquia Colaizaca del cantón Calvas. Entonces para mí no es nuevo este tema, es todo lo contrario. Así es que haremos práctica de ello, porque nosotros practicamos un eslogan también. Nosotros mandamos obedeciendo. Nosotros te mandamos, claro que sí, por el poder que en las urnas nos da el pueblo, pero tenemos que obedecer la voluntad de ese pueblo. Entonces, sí se sometería a crear justicia. Totalmente. Totalmente. Ahí en bien, ese aspecto bien. no hay... Su ningún mensaje final, candidato. Claro, eh, mi mensaje final es el desarrollo con equidad. La ciudad de Cariamanga necesita crecer, necesita desarrollarse. La parte céntrica y la parte periférica. Hay que arrimar al hombre todos los cariamanguenses todas las tres parroquias urbanas de Cariamanga, Chile y San Vicente. Tenemos que generar un gran consenso para que todo territorio, todo barrio se desarrolle, aunque sea con obras pequeñas, aunque sea con un adesentamiento, aunque sea con una casa comunal. Todos tenemos que unirnos. Y también tenemos que unirnos todas las parroquias rurales de Colaizaca, el Lucero y Sanguillín. Es decir, tenemos que hacer la gran unidad del Cantón Calvas porque el tiempo para renovarnos, el tiempo para cambiar es ahora, el nuevo amanecer que propone el movimiento Pachacuti que es ahora, el 5 de febrero, el tiempo para progresar es ahora, el 5 de febrero, por eso nosotros estamos convencidos que el día de los comicios, el día de esta fiesta democrática, todo el cantón Calva celebrará este cambio y estarán con nosotros es en el gobierno del pueblo todos los ciudadanos del Cantón Calvas, todos los pobladores del Cantón Calvas. Y recuerde usted, mi estimado licenciado, tengamos la oportunidad de estar en este sed, ya cuando sea electo alcalde de mi Cantón Calvas, para ya dar resultados en la gestión administrativa que nos toque cumplir. Y lo vamos a hacer y eso lo sabe. Todos los pobladores del cantón Calvas y de la ciudad de Cariamanga, porque a José Zarango se le conoce por su seriedad, por su responsabilidad, por su palabra cumplida, por no mentir, por no ser ocioso, por ser una persona de trabajo y justamente dentro de esta dinámica están todos nuestros candidatos a concejales. Ahí está el licenciado Oye. Homer Vicente Chuquimarca, está la licenciada, perdón, la abogada Carmita Valladares el abogado Jixon Tinitana, la compañera Rocío Gualán, el compañero Israel Cuenca y toda una playa de, de excelentes personas que estamos dispuestos a trabajar en, en el Cantón Calvas, en la ciudad de Cariamanga y también en nuestras parroquias rurales, como lo dije anteriormente. Así es que este es el cambio y lo viviremos y lo haremos realidad este 5 de febrero y de esta manera viva Calvas y viva Pachacuti. Estaba con nosotros eh, José Sarango y nosotros siempre eh, antes de eh, pasar a nuestro segundo invitado y perdon, eh, perdonar un poco nos hemos alargado, nos hemos extendido un poco en las, eh, en las intervenciones, pero aquí se va a cumplir el tiempo que tengamos que cumplir para todos porque estamos en redes sociales, esa es por ahora la gran ventaja que tenemos. Sin embargo, invitarles a la gente que nos está mirando en Calva, nosotros a través de producción comenzaremos a visitar cada uno de los cantones. Y esto que lo estamos haciendo aquí de manera presencial lo vamos a ir a hacer también en la provincia de Loja, pero estos sorteos los haremos más adelante, así que todos los candidatos de la provincia cordialmente invitados porque en campaña no vamos a estar así como estamos ahora, que estamos prácticamente saludándonos. En campaña vamos a ser mucho más fuertes, así que candidato que no tenga miedo, está completamente dispuesto a poder formar parte de estos espacios. Mientras tanto, me voy a los cortes comerciales y voy con el tercer invitado de la jornada de hoy. de compartir. No toda una vida es trabajo, también tenemos que disfrutar del tiempo para pasar momentos de familia, con compañeros, con amigos. Conforme pasan los años la familia LDM sigue creciendo y este es un gran equipo de personas comprometidas para informar los acontecimientos del norte y el Ecuador con la mayor veracidad. Nuestra labor Llevaron ustedes todos los días las noticias más importantes en entretenimiento, variedad, sociales y más. Todos, como un equipo de LDM, el medio digital del pueblo, el medio de la gente. Este año queremos que conozcan parte de nosotros, ese equipo que día a día se esfuerza en informar. En esta ocasión, usamos una temática diferente entre risas y parafraseos. Mostramos la faceta del ser humano que hace comunicación, la faceta del ciudadano común. Nos reunimos para compartir un momento ameno, para disfrutar entre amigos e intercambiar regalos. Y sí, pese a las confusiones, todos esperan la piel de LDM y la respectiva cena navideña. desde abajo y seguimos firmes cada día. Han pasado 10 años, lo que fue un sueño, hoy es una realidad. Este 25 de diciembre estamos gustosos de poderles desear una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. A todos quienes nos ven a través de las redes sociales en lo de Momento Loja, estamos gustosos de poder compartir con ustedes cada día cada información y cada acontecimiento que se da. Por ahora nosotros vamos a festejar con los compañeros porque también tenemos que celebrar entre amigos. De mi parte me despido y que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Chao. Ahora sí, la comida. Retornamos con el espacio informativo de LDM Noticias y nuevamente estamos retomando para conversar con nuestro tercer y último invitado del día de hoy. Eh, también ha estado de manera puntual él aquí y nosotros pedirle disculpas también al candidato que nos está acompañando ahora. Hemos tenido una jornada completamente extensa. Por ahí veo también en las personas que me andan diciendo qué ha pasado yo con la publicación del CNE. Esto lo voy a revisar. Eh, no estoy con el teléfono monitoreando tantas cosas que pasan. Pero eh, estamos aquí para poder cumplir y le quiero dar la cordial bienvenida a nuestro tercer invitado del día de hoy. el es líder córdoba, candidato a la alcaldía de Chahualpamba por la Revolución Ciudadana y quiero eh, saludarlo primeramente y cuénteme, viene hoy de manera presencial, pero ¿cómo está la situación en su cantón? Usted ya es actualmente candidato consolidado. ¿Cómo está la cosa? Así es, mi estimado John. Gracias por permitirnos dirigirnos a la ciudadanía de Chahualpamba, la provincia de Loja y del país. Felicitarles por este gran medio digital. Lo del momento Loja ha llegado, llegaron a mi parroquia, a Buenavista, y están en todos los sectores. Yo creo que eso nos fortalece y fortalece la comunicación en la provincia de Loja. Mi estimado yo, yo en realidad se ha asumido este nuevo reto en la vida. Yo creo que ser candidato hay que tomarlo con mucha responsabilidad, hay que tener el conocimiento necesario y más que todos los valores fundamentales para administrar algo tan delicado como son los recursos de las personas, de los seres humanos. En el caso de Pamba un cantón pequeño. Un cantón en donde el presupuesto no supera los dos millones de dólares, un cantón en donde su economía se, baja, se basa fundamentalmente en el tema productivo, con hermosos lugares en donde no se los ha potencializado. En mi administración logramos fomentar el tema y elevar el tema del eje productivo en el tema del café, del cual yo soy parte. Yo soy caficultor, le comento yo, junto a mi familia hemos emprendido en el cultivo de café especial. Y ese es uno de los objetivos que me ha movido a participar como candidato. Porque el pequeño productor no podemos ir solos, necesitamos que esas 500 familias de caficultores de Chagualpamba seamos una sola fuerza, nos capacitemos, produzcamos bien y podamos exportar nuestro producto unificadamente. Que no vamos a vender 100 quintales, vamos a vender 10 mil quintales. Y ese es nuestro gran objetivo para Chagualpamba, fomentar fuentes de trabajo, mejorar la economía de nuestra gente. Yo les digo, quizás soy el único candidato que a mí, no tienen, a mí no me lo han contado, yo lo vivo día a día el tema del campo, vivo todas las vicisitudes que sufren las familias chagualpambenses, que luchamos por dar educación a nuestros hijos y cuando son profesionales salen a buscar trabajo y no les encuentran y lo que les piden es experiencia cuando nadie les da la posibilidad de hacer experiencia. Nosotros estamos empeñados en un gran proyecto productivo, pese a que no son competencias del municipio. Pero las competencias cuando se tiene esa gran voluntad de trabajo se las adquiere, sea a través de la prefectura, a través de las juntas parroquiales, eh, vamos a adquirir esas competencias y vamos a hacer eh, fuerza, vamos a unirnos para que nuestra gente pueda tener días mejores. Les repito, en el tema productivo, que es lo que nos ha impulsado en esto, porque yo soy ingeniero agrícola. Aparte, yo seguí un diplomado en administración y gobernanza municipal, porque hay que ser responsables. En realidad la preparación es uno de los puntos fundamentales que debe tener una persona que quiera administrar una institución, porque los conocimientos son adquiridos y son el esfuerzo que hace cada cual para poder ser responsables y desarrollar bien el trabajo. Nosotros en el tema de, de como agricultores, como caficultores, también tenemos una vasta experiencia. Llevamos muchísimos años cultivando. Yo fui un inmigrante en el 99, luego nos dedicamos al tema productivo. Hoy estamos con una nueva línea de cultivo, corrigiendo los errores. Porque cuando fui alcalde, tuve la suerte de ser alcalde del Cantón Chehualpama, gracias a la voluntad del pueblo, entregué más de un millón de plantas de café. Ese café es el único café que está salvando la economía hoy por hoy en Chaguarpamba está en producción, pero le digo que cometió un error porque no fue a lo mejor la semilla correcta, dimos una semilla de un café corriente y Chaguarpamba no es productor de café corriente, es productor de café especial gracias a las condiciones agroecológicas que tiene y ahí vamos a impulsar y vamos a coordinar con la prefectura, con juntas parroquiales, con las entidades públicas y privadas para que cada finca cafetalera tenga su reservorio. Es uno de los problemas más grandes el tema de riego pero no queremos hacer sistemas de riego en donde valen 4 o 5 millones de dólares y riegan 80 hectáreas. Cuando la nueva tecnología nos permite hacer reservorios en cada una de las fincas con una inversión de 500 dólares y se riega 2 o 3 hectáreas. Eso queremos hacer y eso lo vamos a hacer porque ya lo hemos hecho en nuestras fincas. Muy bien. Imagínense yo un proyecto de maíz en Chahuarpamba. Hoy por hoy siembran casi dos mil hectáreas de maíz. Producen 300 mil quintales de maíz. Hace tres años con gravísimos problemas de ataque de plagas y enfermedades. Cuando los agricultores ya no pueden meterse al, al, al cultivo porque el cultivo sobrepasa el, el tamaño del agricultor y sale más bañado con veneno que la misma planta, debemos meterle tecnología. Ahora tenemos los teléfonos inteligentes, todo el mundo anda en la tecnología, pero el campo sigue siendo cero. Hay candidatos que proponen fumigación con drones el... y es una buena alternativa. Nosotros lo estamos proponiendo. Si no lo hace la prefectura, lo hacemos nosotros como municipio. Porque es necesario en Choborpamba darle esa mano al agricultor, esa mano amiga, con la finalidad de poder hacer una fumigación con drones y controlar las enfermedades y poder mejorar la producción. Si no mejoramos la producción, nuestra gente cada día es más pobre con todos los insumos caros. Una fábrica de biofertilizantes, que sí es posible hacerlo. A veces dicen una fábrica, nos imaginamos una infraestructura impresionante, pero una fábrica... Por eso le digo que nosotros no nos han contado, nosotros hemos ido a visitar las fábricas a ver si es posible ejecutarla, porque es responsabilidad de eso. Así Una bien. fábrica, mire, vale 20 mil dólares. Le produce seis mil litros de abono líquido que reemplaza la uria, un abono orgánico líquido. Una caneca le cuesta 40 dólares y reemplaza 4 sacos de uria. Entonces, eso es bajar costos de producción y darle vida al suelo, darle vida a la gente, darle salud a la gente. Cosas como esas nos han impulsado y estamos seguros que lo vamos a lograr. Porque son montos mínimos que se puede, por ejemplo, en fumigación con drones, en la construcción de tarabitas para poder mejorar el transporte de los productos. Es un proyecto que cuesta 60 mil dólares. La reactivación cafetalera, mi estimado yo, en Chahuarpamba, para sembrar un millón de plantas nos cuesta 25 mil dólares en semilla. Más los técnicos que tienen que estar capacitando y qué logramos. No solamente logramos irle a regalar las plantas, porque ese es un error también que se ha cometido. Les vamos a dar la semilla a la gente, les vamos a capacitar. Que ellos, independientemente de quién venga luego de autoridad, ellos ya tengan su conocimiento y puedan continuar con este negocio, con esta empresa. Muy bien, muy bien. Ahora vamos un poco, eh, quizás eh, encontrando algunos temas eh, que son de interés también. Y de manera habitual, nosotros hemos venido desarrollando alguna ronda de inquietudes, sobre todo porque hay eh, algunos índices en la provincia de Loja y, sobre todo, estamos hablando de niveles de producción. En número uno se encuentra eh, el área de la construcción, que produce más de 550 millones de dólares. En segundo lugar, eh, se encuentra el área eh, profe profesión de, comercial, que tiene más de los 380 y pico millones también que produce. Y luego viene la parte del sector del transporte. Esto es lo que produce la provincia de Loja también a nivel de toda la provincia. Eh, preguntas ahí más puntuales es en el ámbito de la construcción. Le pongo un ejemplo del tema de. que me apena mucho siempre decirlo, yo parezco loro repitiendo esto porque. No me gusta hablar del tema de los servicios básicos porque creo que ya debería ser un problema que debería haber sido superado por los diferentes gas de la provincia de Loja, pero no pasa eso. Sin embargo, estos servicios básicos se ligan a la construcción y la construcción forma parte del índice que le acabo de mencionar. Ahora, en el ámbito de construcción, ¿qué propuestas le está usted dando a través de su partido político, que es en este caso la Revolución Ciudadana? Bueno, aquí hay que ser concretos. Yo creo que el candidato debe proponer cosas ejecutables con nombres y apellidos. No hablar muy generalizado. Por ejemplo, en el tema de la construcción y lo que genera trabajo, obviamente, es las obras que el municipio puede ejecutar en territorio. Eso demanda, pues, mano de obra del sitio, el dinero se queda en el sector. Pero cómo hacerlo. Por ejemplo, allá tenemos, específicamente le voy a hablar de que en mi administración me dejaron cuatro millones y medio de deuda. Entre ellos hubieron algunos estudios. No son estudios del alcalde anterior, fueron estudios del, del cantón Chaguarpamba. Yo pagué estudios de agua potable de un barrio Cucumate, un barrio pequeño con 30, 40 familias que no tiene agua. Pagué los estudios de alcantarillado del barrio Los Umbe, los estudios de alcantarillado del barrio La del Guineo. Ejecuté la obra de agua potable del Trapiche Río Pindo, en la parroquia del Rosario, un sitio hermoso, un sitio turístico que está despedazado por el tema vial. Construir el alcantarillado de, de Amancayes. Entonces hoy por hoy tenemos que hacer los esfuerzos y nuestro compromiso hemos dicho a la gente. Nuestro compromiso es, quizá en, la, en, el, en el año y medio de que entramos, porque en, el primer, en los primeros seis meses es imposible, porque no van a haber las partidas presupuestarias. Hay que hacer la gestión dentro del banco del Estado para obtener los recursos, que es obligación del banco del Estado, dar los recursos para solucionar los problemas, por lo menos en los servicios básicos. Entonces, la construcción del sistema de agua potable de Cucumate es indispensable construirlo. Lleva ocho años o más de ocho años esperando ese barrio y toda la vida, obviamente, ocho años desde que se tuvo el, 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 el proyecto. El alcantarillado del barrio Los Umbio, un hermoso barrio consolidado en donde los pozos sépticos rebotan y en el centro de los barrios es putrefacción, es algo antigénico, Ya no da mal. La gente dice: ¿en dónde más cavamos? ¿en dónde más hacemos pozos sépticos? Hay que hacer el alcantarillado. La IE del Guineo, el gobierno de la Revolución Ciudadana invirtió alrededor de 3 millones de dólares en un canal de río. Un hermoso barrio, tienen todo bajo riego, producen muy bien, pero no tienen este servicio básico que es el alcantarillado. Entonces ahí es otro proyecto importante y les repito, eso va a generar trabajo en el sector, se los va a financiar, eh, se actualizarán los precios con nuestra gente, con nuestros técnicos, con nuestro equipo de trabajo, no se contratará nuevas consultorías porque... Yo, mire, eh, eh, yo, eh, ya que comento el tema de consultorías, yo fui uno de los alcaldes que no contraté consultorías. Contraté buenos profesionales, buenos técnicos y logré sacar un proyecto importante: los estudios del Plan Maestro de Agua Potable de la cabecera cantonal. Con nuestros técnicos, no se pagó una consultoría, me ahorré alrededor de 300 mil dólares. Logré sacar el financiamiento de ese proyecto, millón y medio de dólares con el 750 mil dólares financiados. Dejé firmando, mi estimado John, dejé firmando la ejecución de la obra. Vino la nueva administración, lo único que tenía que hacer es administrar, planillar, exigir el trabajo a la constructora, planillar y decir al Banco del Estado: deposíteme, y, 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 y terminar el proyecto. Van cuatro, casi cuatro años y no terminan ese proyecto de agua potable. Eso a veces indigna. Indigna el pueblo de Chavalpama que en 37 años este servidor tuvo la hizo el esfuerzo necesario, inclusive nos fuimos a bailar hasta Quito, hicimos los esfuerzos y la gestión, el pueblo de Chavalpamba sabe que el líder Córdoba es un hombre de gestión, un hombre que cumple, un hombre que no llegó al municipio a enriquecerse, un hombre que gestionó y abrió puertas. Yo hice gestión internacional, traje un container de donación, yo hice gestión en la Embajada de Japón, abrimos una puerta, mira, la Embajada de Japón financia hasta 100 mil dólares para comenzar, logramos un puente que une Santa Rufina con... Con La Palma, que es territorio de lauro guerrero. Gente que ha pasado aislada por años, en el invierno no podía movilizarse porque el río no les dejaba pasar. Logramos construirlo. Pero eso no era, no era lo más importante, construir ese puente. Lo más importante es que ya la Embajada de Japón empezó a confiar en Chaguarpamba. Y si se hacía un buen trabajo, se, hacia, se justificaba todo bien. El otro año ya habían 200 mil dólares también en donaciones. Nunca siguieron y continuaron las relaciones con la Embajada de Japón. Eso es pérdida para nuestro cantón. Entonces, yo creo que es fundamental hacerle acuerdo al pueblo de Chahuapamba que ese servidor sacó más de medio millón de dólares en donaciones en las aduanas, en, en, en inmobiliaria, en el Ministerio de, de Agricultura nos donaron maquinaria y estuvimos trabajando por Chahuapamba. administramos con pinza los recursos de nuestro pueblo y logramos hacer obras en cada uno de los barrios. En la cabecera cantonal no logramos terminar algunas obras importantes como el, el Coliseo que no es una obra del líder Córdoba, es una obra del pueblo. Oiga, ni siquiera las puertas. Ahorita se convierte esa estructura que tenía que ser una estructura monumental al servicio de la juventud, de los ciudadanos de Chihuahualpama, para que practiquen deporte. Hoy por hoy se convierte en un peligro porque inclusive ahí se, 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 se ingresan a, a, a tomar aguardiente y, y muchas cosas porque no le han dado ningún tipo de uso. Mire, yo fui uno de los alcaldes, el único alcalde en Chihuahualpama que recuperó el estadio, porque el estadio estuvo dado a una compañía Estrada le seguí juicio y le dije, bueno, usted tiene que pagarme los arriendos, porque el estadio no es del exalcalde, el estadio es de Chahuarpamba. Nos dieron un terreno, complementamos, eh, hicimos un estadio reglamentario, se lo adecuó a medida de las posibilidades que teníamos en ese momento, hicimos los Juegos Intercantonales. Por primera vez Chahuarpamba... Pudo observar que el turismo sí es rentable porque circularon más de 3.000 personas en Chahuarpama. Entonces, la gente contenta, emocionada, el de la tienda, el del restaurante, y eso justamente queremos volver a hacer y más fortalecidos. Queremos hacer un centro turístico en Chahuarpama, denominado Café en el Cielo. Por poner un ejemplo, el nombre lo pondremos en su momento con la gente de Chahuarpama, en la parte alta de Chahuarpama, que se llegue con teleférico, en donde llegan juegos extremos hayan columpios gigantes, hayan cabañas para hacer una parrillada. Ahí hay, hay, hay podemos de ese sector hacer una trayectoria y ojalá yo en algún rato coordinemos para que vea esas maravillas, la colina de Bolívar. Porque la historia nos cuenta de que Bolívar llegó en la, a la parroquia Amarillo de San, se llamaba la colina de Bolívar justamente porque ahí pernoctó y continuó su viaje. Es una maravilla ir por esa colina cómo se visualiza la abundante naturaleza, la belleza de Chahuarpamba. Eso queremos hacer. Queremos hacer de Chahuarpamba que no sea un cantón de paso, que sea un cantón de destino, que la gente llegue a disfrutar ese rico café, ese delicioso molloco y especialmente la cordialidad de su gente, la amabilidad de su gente, que es el mayor eh, tesoro que tenemos en Chahuarpamba. Muy bien. Ahora quizás vamos un poco en materia... Eh que es una pregunta habitual que le estamos haciendo a los diferentes candidatos y es sobre todo en el, en el tema de la seguridad de la, de la inseguridad por la que estamos pasando eh, yo también eh, tenemos, tenemos un reporte de algunos casos eh, que ya no solo se están robando en eh, las áreas comerciales sino se roban hasta ganado también están habiendo algunos inconvenientes en la provincia de Loja no sé si sea el caso específico de Chaguarpamba ahí eh, sería mentir si es que digo de un caso puntual, pero la inseguridad básicamente termina generando una línea para diferentes áreas, no solo en la parte eh, de los comercios, sino también en la parte, de la, en la parte agrícola, sobre todo que se roben en la parte agrícola cuando la gente todavía sigue teniendo serios problemas y, sobre todo, bajos índices de, de riquezas. Hay gente muy pobre que, pese a que produce cosas tan maravillosas eh, en las zonas rurales, Sigue teniendo esos problemas, y peor aún no sería con esos temas de inseguridad. En materia de seguridad, ¿qué es lo que le está proponiendo usted a la gente? Porque, claro, no es, no es competencia de usted directamente, pero es algo que, que hay, alguien tiene que hacer algo, y la gente al final no le interesa quién esté, sino quién lo haga. ¿Qué, lo haga? ¿Qué, ¿Qué quiere hacer usted? Porque incluso las políticas de Rafael Correa, dentro de los mensajes que da de la Revolución Ciudadana, hablaba de los índices favorables que tenía en disminución de inseguridad. ¿Usted, como candidato de esa línea política, qué ofrece? Mire, John, que. Nosotros hemos actuado, los, los agricultores cuando nos atacan, cuando se ve la situación insoportable, nos unimos en función de un objetivo. Mire, que yo soy, y no tengo mucho ganado, tengo unas pocas como eh, las personas, la mayoría de las personas de mi zona. Y empezó el cuatrerismo, era insoportable en Buenavista, en Santa Rufina, en toda esa zona, no se soportaba el cuatrerismo. Yo soy parte de una asociación de ganaderos de Buenavista, la cual se, nos organizamos los ganaderos con la finalidad de combatir el cuatriarismo porque denunciábamos a la policía nacional y la policía nacional dice bueno y quién le robó, cómo vamos a saber nosotros quién nos robó. Así es que se organizó en Santa Rufina también la asociación San Vicente Ferrer con ganaderos de la zona. Y sabe qué hicimos, se nos perdía una vaca, nos unían 60 personas y nos iban y nos les metíamos a las invernas de las personas sospechosas. Y no decían ni pío, y encontraban a nuestros amigos. Hoy por hoy no se pierde una vaca. Eso ya lo hicimos con la gente, pero ya hace falta, porque está llegando gente más peligrosa de otro lado. Nosotros en nuestro plan de trabajo hemos considerado, y yo ya tuve la posibilidad de coordinar con el Eco 911 la instalación de algunas cámaras, ojo de águila, por lo menos unas dos, tres cámaras. Una cámara se instaló en Chaguarpamba, estábamos pidiendo tres cámaras, salen un poco costosas. Por la tecnología, pero son necesarias, por lo menos para saber. Chihuahua bueno, es un cantón pequeño, no tienen muchas salidas, poniendo unas tres cámaras casi y se cubre la mayoría de la cabecera parroquial, cartonal. Pero en las parroquias hacer lo mismo, pero aparte de eso coordinar con la policía nacional, coordinar con autoridades del Ministerio del Interior, todos tenemos que ser una minga y hacer grupos, hacer grupos de las familias de tal manera que sea una familia. Le están asaltando, podamos tener un pequeño botón de pánico para alertar a los demás y todos salir en defensa. Eso se está practicando en mi parroquia. Y yo me siento contento y orgulloso porque a veces se ponen ejemplos sencillos. Eh, ahí tenemos un grupo de Buenavistenses por el mundo. Estamos más o menos unas 400, 500 Buenavistenses. Y un día llegó un mensaje al grupo: Compañeros, están asaltando en el barrio Reina del Cid. Y, y en realidad le habían estado robando, ¿sabes qué le robaban? Las gallinitas, pero un señor bien pobre, robándole las gallinas, robándole los guineitos que cultiva con tanto esfuerzo. Y lo capturaron al señor. Y, y, y bajó la gente, bajaron 10 y vamos a ver es, si hizo la novedad. Y de ahí se, la gente ya no ha venido, porque estaban empezando a llegar a robar eh, a la gente más humilde, más pobre. Y se controló eso en función de la unidad de la gente. Eso tenemos que hacer y obviamente instalar cámaras en, en sitios estratégicos con la finalidad de poder eh, tener observaciones y poder saber qué individuo llega y qué individuo sale. también la colaboración claro, de la gente. mire la policía es necesario. la policía en la mayoría de los cantones tiene problemas económicos. no tiene llantas para los vehículos. no tiene combustible. entonces es necesario hacer una ayuda interinstitucional. Con la finalidad de decirle muy bien, señores policías, ayúdenos a controlar. Nosotros podemos aportar con combustible, pero usted a las 12 de la noche se nos da una vueltita por los sitios más complicados claro, del ganar-ganar al final. Exactamente. Yo creo que si nos unimos todos, si sí es posible tener mejor seguridad, tenemos que dejar el egoísmo y coordinar entre todos los ciudadanos y vivir como se vivía antes. Yo creo que antes tanto que se criticaba que los agricultores no sabían, sin embargo. Hoy estamos en estos tiempos de tanta tecnología, nos damos cuenta que lo que hacían nuestros ancestros era lo mejor y vivían muy bien, vivían en comunidad y vivían cuidándose mutuamente. Y con menos recursos, con menos condiciones, con menos acceso a la información, con menos internet, con menos todo, básicamente. Exactamente. Parece que eh, cosas del pasado tranquilamente nos pueden dar una ruta de, al menos eh, trabajando de forma mancomunada, por lo menos una orientación de hacia dónde se puede ir. Eh, nos escriben mensajes como, por ejemplo, Gabriela Rojas nos pone Chaguarpamba, hashtag con las cinco. Sandra Jiménez nos pone excelente representante y también eh, Carelis Campoverde nos pone también líder Córdoba, alcalde de Chaguarpamba 2023. Bueno, aquí también la gente se manifiesta en las redes sociales y yo eh, también a usted, candidato, invitarle al igual que el resto para que se puedan unir. Nosotros vamos a hacer eh, una especie como de tipo sorteo para visitar a diferentes cantones de la provincia de Loja. Lo vamos a hacer en sorteo, la verdad, porque. Si les decimos que vamos a visitar todos, imagínense, en no, la campaña no, es un mes, son 16 claro. cantones, prácticamente vamos a estar viviendo fuera del cantón y, y la idea es darles el espacio, pero sobre todo llegar con el medio de comunicación, ya que hemos tenido quizás eh, el, el trabajo tan consistente de podernos eh, avalar, pero esa responsabilidad nos va a movilizar, así que esperamos también poder contar con su, preces, con su presencia, si es que es el caso de que podamos visitar Chaguarpam. Mientras tanto, eh, le quiero dejar eh, con la eh, última in, eh, interrogante. Eh, en materia, eh, como por ejemplo, de, de, de políticas públicas asociativas, eh, aquí en este caso el prefecto de la provincia de Loja conversaba con nosotros de que existen más de trescientos y pico ya de productores de café listos para exportar café a, al mundo entero. Pero ahora detrás de ello se han detectado que existen cerca de dos mil o tres mil productores que aún no han pasado la etapa de esos trescientos y pico. Es decir, tenemos mucho por hacer y tenemos al menos su cantón, un cantón muy productivo también en el café. Casi toda la provincia de, de Loja tiene, tiene quizás eh, esa bendición de, de poder tener la fertilidad suficiente para que este tipo de productos eh, se crezcan de mejor manera. Y la inquietud es, a ese sector eh, que sigue abandonado versus al sector comercial que también produce pero no se dedica a esa área que forman parte del segundo índice que le acabé de comentar de economía, que es el tema de, la parte, de la, la parte comercial, ¿qué hacer con ellos? Le voy a poner un ejemplo que también aquí, que me gustaría que lo pueda empatar con su respuesta. El municipio de Lojas siempre se empata con el SRI cuando uno quiere sacar un RUC, y por lo general el, la tasa que uno paga como ciudadano cuando quiere hacer un negocio legal, siempre se genera en el pago de la patente municipal, pago de la patente municipal que el municipio debería notificar, sin embargo, cuando el ciudadano saca el RUC, y va a hacer algún trámite en el municipio. O sorpresa, tiene que pagar. Y con, con multa. multa y todo. Sin embargo, en Loja, le pongo el ejemplo de Loja, porque la doctora Zoila Berrú, ella siguió una acción de protección en contra del municipio de Loja y al municipio le hicieron devolver toda la plata que cobraron de las multas porque no sal se saltaron el proceso que es primero notificar Correcto. antes de cobrar una multa. Pero no pasa y la gente por lo general, como no conoce de los temas legales, termina pagando. Y el municipio, en vez de convertirse en un actor que apoye que permita que la mayor gente, por favor, por, le hablo por mí, si yo fuera alcalde dejara que toda la gente se comenzara a facturar y sería bueno incluso hasta para el Estado y el municipio. Pero sin embargo el municipio se convierte en un proceso entorpecedor antes que facilitador. En esa área, contexto que le acabo de dejar a usted, ¿qué le propone usted a la gente para decirle, venga, reactivese? Porque, a ver, aquí hay que hablar también con números. No podemos hablar de reactivación económica si no tenemos un registro de quién sí está trabajando de manera eh, legal y de quién no. Así es. Mire, es, es fundamental en cantones como el de, como Chahuarpamba en donde la en donde la, la, la economía se mueve en base a la producción y el comercio se vuelve en base a lo que el agricultor vende, tiene dinero, no tiene dinero, le va bien al de la tienda, al del restaurante, etcétera. Yo creo que es fundamental y hemos visto una falencia, yo como responsable de la oficina de Ban Ecuador, veo como las personas van a solicitar crédito pero no tienen la idea clara en qué invertir su crédito. Es fundamental hacer un departamento de asesoramiento de crédito y seguimiento del emprendimiento. Que haya una persona que le dé el seguimiento total al emprendedor y que el municipio le dé chance por lo menos unos dos años, de uno a dos años, para que pueda emprender libremente. Que el municipio sea la parte, por ejemplo, miren el tema de comercialización. Nosotros tenemos, eh, en mi administración se construyó eh, una cancha en el barrio El Guato, que es en la vía principal. Y conjuntamente con la Junta de Amarillo se construyó otra en, la, en el puente de, de Guadúas. Mire, que ahí vamos a hacer y pretendemos hacer las ferias ciudadanas. Pasan 1.200 vehículos diariamente por esa vía. Pero los agricultores no pueden sacar a vender sus gallinitas, su, su, su guineo, su naranja, porque se les va, la, en, en pagar una carrera se les va. Entonces el municipio tiene que apoyarlos, tiene que apoyarlos con la finalidad de hacer grandes asociaciones, darle la facilidad, darles el asesoramiento. Mire que un agricultor saca, por necesidad, saca un RUC o saca un, el RIMPE que le llaman ahora. Y se descuida. Lo que usted dice, se descuidó. Porque no conoce. Como solo lo utilizó para sacar el crédito, se descuidó. Después de dos años o tres años se le ofrece nuevamente sacar otro crédito. Multa. Y dice, no, usted tiene una multa, oiga, 200, 300 dólares de multa. Por desconocimiento, tiene que pagar lo que le tocaba más las multas. Entonces, ese es desconocimiento, tenemos que ser amigos de los productores, de los emprendedores, dar todas las facilidades, porque ahí se dinamiza la economía. No hay otra forma de dinamizar la economía en los pueblos. Tenemos que ayudar como municipio, tenemos que dar capacitación, seguimiento, por ejemplo, diseños. De, en el tema turístico, por ejemplo, alguien quiere hacer una cabañita y no tiene ni idea el agricultor de cómo hacerla. Contrate un arquitecto, no 500 le cuesta si quiere. Como mínimo. No, pues si el municipio tiene técnicos, por qué no se les ayuda a hacer los diseños y se les deja claro que vayan y soliciten el crédito para esto. Porque a veces quieren invertir en el tema turístico como tiene conocimiento. Dice, ¿sabe qué mejor debe para construir una chancherita? No, y, y sobre todo cuando el municipio es el que regula el orden y la construcción también en los territorios. Exactamente. Claro. Entonces, tiene el municipio tiene que ser amigo. Tiene que ser amigo del productor, amigo del, del que genera, genera empleo, genera turismo, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ahí, ahí estaremos, ahí estaremos yo apoyando a la gente de sabe, Por ejemplo, miren, legalización de tierras. Hoy por hoy es un negocio privado que hay en Chaguarpama. Se legaliza tierras hasta 1.500, 2.000 dólares y solo puede legalizar ciertos familiares de las autoridades. Oiga, en mi administración legalizamos 700 escrituras con un costo de 30 dólares que era la de la minuta, porque la subsecretaría de tierras no cobra un solo centavo, están en la obligación de legalizar las tierras para que la gente pueda trabajar. Pero eso tranquilamente podría generar en una especie de delito también. Oiga, a lo mejor eh, legalmente... Está bien, pero moralmente no está bien, porque a la gente en realidad no sabe eh, cómo hacer un trámite, porque tranquilamente ellos pudieran traer y venir y presentar directamente a la subsecretaría. Y los técnicos de la subsecretaría están en la obligación de trasladarse al terreno y hacer el levantamiento y legalizar la escritura. Pero la gente como dice, no, es que acá me cobran esto. Y si luego con el familiar de tal persona ahí si sí es más rapidito, pues entonces lo hace. Mira, así se maneja el tema. Sí, sí. Créame que es un poco desastroso e indignante cómo eh, aprovechan el desconocimiento y la buena voluntad de la gente para estafarle, para meterle las manos al bolsillo. Mire, otra, otra situación importante, John, que yo quisiera en este momento eh, eh, decirle al pueblo, mire, en, tenemos problemas graves yo, y me he preocupado en conversar con los doctores que atienden el eh, subcentro de salud, los que atienden el Seguro Social Campesino, mire, el Seguro Social Campesino de Chotes tiene como 800 familias campesinas, el Seguro Social Campesino San José tiene igual como 800 a 1000 familias afiliadas. Hay gente eh, del campo que no tiene los recursos, que sabe cómo avanza a llegar, a veces tiene dolencias. Y los doctores dicen, mire, ingeniero, nosotros le pedimos, porque no somos personas que, que podemos a simple vista decirle, sabe que usted está mal de eso. Le pedimos un examen de sangre, de heces o de orina y la gente hasta ahí llega. No regresan más, porque no tienen los recursos para salir a Catamayo, a Machala, a otro lado a hacerse los exámenes. A través del municipio, o si podemos gestionar nosotros, o si es posible hacer alianzas para que se instale un laboratorio, un laboratorio, sea a nivel cantonal o en estos centros de salud, por Dios, hacer un llamado de atención a las autoridades del Seguro Social Campesino para que se haga justicia con estos sectores. Estamos hablando de la gente más pobre del país, la gente más pobre del cantón Chaguarpamba, en donde no tienen recursos para salir a hacer exámenes en otro lado. En algún tiempo estuvimos haciendo la gestión para que tengan sus laboratorios, que no son una. Eh, costosísimos esos tipos de laboratorios, son algo básico y que hasta ahora no se atiende a esos sectores, por Dios, atender y en calidad de alcalde, que estoy seguro que voy a llegar, insistiremos para que esos sectores se les cumpla y se les dé la justicia que se merece. Muy bien, ha estado con nosotros el candidato, el eh, líder Córdoba, él es candidato a la alcaldía de Chaguarpamba por eh, la Revolución Ciudadana, lista 5. Eh, yo agradecerle por tomarse el tiempo de venir a conversar de manera presencial, eh, estimado candidato, y como le dije también eh, a José Sarango, eh, esperamos eh, poder coincidir de manera presencial, eh, intentaremos ya con el vehículo de lo del Momento Loja que está a punto de llegar por, por épocas navideñas, uh -huh. eh, nos movilizaremos a la provincia y esperando, pues, en este caso, que puedan comparecer. Este espacio, como ustedes lo ven, no es con ningún fin lucrativo, pero nuestro compromiso está con la gente y un mensaje que, aprovechando que usted está aquí, y como lo digo a todo mundo, llegue quien llegue al poder, lo del momento loja, igual se va a terminar dando de quiños con quien esté en el poder. Y lo digo así de esta manera tan eh, coloquial, porque ese es nuestro trabajo, nosotros no eh, tergiversamos las cosas o nos ponemos a quien más paga, esto es nuestro eh, nuestro oficio y nosotros no pensamos arriesgar eh, nuestros años de trabajo, quizás por un sector económico, eh, no hace falta que yo lo diga, creo que el tiempo nos termina dando la razón a nosotros. Sin embargo, la invitación está hecha para que todos puedan participar en estas diferentes entrevistas y debates que vamos a tener con todos y cada uno de ustedes y más aprovecho el espacio también para recordar que el día de mañana Estaremos también con las candidatas a la viceprefectura conversando de este y más temas. Así que no lo tomen eh, como que se les va a tomar la lección, simplemente son inquietudes y son los mismos ciudadanos que nos escriben en, en su mayoría a dejarnos las inquietudes. Le dejo con su mensaje final agradecerle por venir eh, de manera presencial y pues tiene el espacio para poder despedirse de la gente que lo está mirando en las redes sociales. Perfecto, vice mayor. muchas gracias por este gran espacio que nos han dado. Un espacio importante para poder hacer llegar un saludo a los ciudadanos de todos los sectores. Agradecerles a mi equipo de trabajo, mi estimado Si me permite, yo quisiera presentar a mi equipo de trabajo. Estamos con el compañero Marcíñas a la prefectura, un hombre eh, consecuente, consecuente con la causa, un hombre que nos ha visitado a Chahuapamba y estamos seguros que va a llegar a la prefectura y vamos a coordinar muchas acciones buenas para nuestro cantón. En concejales urbanos estamos con Gabriela, con Gabriela Rojas, nuestra primera candidata ingeniera eh, agrónoma. Trabajó en el Ministerio de Agricultura, una mujer muy comprometida. Estamos con Ronald Morales, un joven profesional abogado que es el alterno. Estamos como segundo candidato con Pepe Saritama, eh, un hombre que se dedica al tema de legalización de tierras, un hombre muy comprometido, un agricultor un, con mucha capacidad y honestidad. Alterno de, de Pepe está la ingeniera Marisela. Encalada, una mujer que trabajó en la FAO, con algunas organizaciones sociales, con algunos organismos no gubernamentales, es decir, un equipo de trabajo consolidado. En el sector rural estamos con el doctor veterinario Aldrin Robles, estamos con Adriana Sócola, estamos con Marino Cuenca, compañeros comprometidos en este proceso. Hemos asumido un compromiso con los compañeros concejales. Yo creo que, mire, yo fui un, el, el alcalde que tuvo mayores problemas con los concejales porque les reclamé. De que trabajen las ocho horas, pero no las ocho horas en escritorio, que trabajen en territorio, con la gente, porque mi estimado John, si uno gana un sueldo Así pagado es. por el pueblo, tenemos que trabajar. Al menos yo, como funcionario público, he trabajado, voy trabajando 25 años y he trabajado las ocho horas diarias, porque para eso me pagan y tengo que dar un buen servicio a la gente, por eso es servidor público. Un concejal trabaja cuatro horas al mes, esa es la costumbre. En mi pueblo, en mi cantón, esa es la costumbre y se dedican a lo privados, o sea, es una beca. Que les dé el pueblo. Entonces yo les exigía que trabajen las ocho horas diarias, me demandaron, tuvimos problemas, en fin, y yo, hoy por hoy hemos asumido el compromiso con los compañeros candidatos de decirles, pongamos el ejemplo, pongamos el ejemplo, cosa que después si van, algún concejal le dé vergüenza en llegar solamente a la, a la, a la horita de la sesión a la semana. Que marque como cualquier otro Exactamente. funcionario. Exactamente, son funcionarios públicos y ahí está el error en el COTAD. A mí un juez me dijo, no, señor. Aquí en el Cotán no dice nada, usted no tiene por qué suspenderles el suelo. Págueles nomás y págueles con el interés. Claro. Entonces, eh, mire, son cosas que sí molestan al pueblo. Nuestros candidatos son gente que ha asumido el compromiso y esperamos el respaldo del pueblo este 5 de febrero. Que nos ayuden con el voto. No somos personas que les hemos mentido jamás. El pueblo de sabe que somos gente de gestión, gente que hemos luchado para que Chihuahua esté en un alto sitial. Siempre hemos reclamado con la frente en alto... Hemos reclamado y hemos logrado obras importantes. Y hoy nuevamente reclamamos, imagínense, le voy a robar dos minutitos. Hay una vía abandonada por parte de la prefectura que la compañía dejó abandonada. La gente está con, con, con la situación, con el peligro latente, que se le van a bajar sus casas. Y nadie dice nada. No hay una autoridad que se preocupe de hacer eso. La vía Misquiliana, eh, perdón, Cuatro Caminos misquillana y Panamericana Santa Rufina. Cada kilómetro vale 400 mil dólares. Contratan una compañía irresponsable. Ahora el, pre, el, el alcalde dice: No hablen con el prefecto, él es el que contrata. El prefecto dice: No es que yo no podía saber que la compañía iba a incumplir. Oiga, pero si sí incumplió en Buenavista, hicieron un trabajo. ...discúlpeme John, si algún rato va por Buenavista, vea una vía de tres años que tiene más de 150 baches y nadie le pone un centavo. Así es. Entonces, cosas como esas, tenemos que cuidar los recursos del pueblo. Y ahí estaremos reclamando con altura. Velando por los intereses del pueblo y decirle a mi querido Cantón Chaguarpama que en esta fecha especial y a todos los amigos aquí a John, a mis familiares, que en estas Navidades realmente dejemos nacer el niño Jesús en nuestros corazones, que sea una época de reconciliación, una época de, de, de amistad, una época feliz entre la familia, entre los amigos, entre la comunidad y que el año 2023 sea un año lleno de éxitos y felicidad para todos. Ojalá podamos celebrar el 5 de febrero. Eh, un triunfo contundente de la revolución ciudadana que será el beneficio de todo el cantón Chaguarpamba. Muchas Muy gracias. Has estado con nosotros el candidato a la alcaldía de Chaguarpamba por la revolución ciudadana, líder, eh, líder Córdoba. Eh, nosotros culminamos la jornada del día de hoy. Mañana en la entrevista de debate tenemos también con los candidatos a la, a la viceprefectura de Loja, así que estén atentos. Vamos a eh, comenzar a viajar también a nivel de toda la provincia. Vamos primero a hacer un cronograma y están completamente invitados todos los diferentes candidatos. Así que, de mi parte, hemos cumplido con la jornada. Gracias a Dios son redes sociales y no nos hubiesen matado si tuviéramos alguna radio particular. Pero esa es la finalidad, poder cumplir con todos y cada uno de los candidatos. De mi parte, me despido. Eh, vamos a hacer eh, quizás un pronunciamiento porque parece que ha habido algún problema con una publicación que se hizo el día de mañana en donde aparentemente la gente del Consejo Nacional Electoral le cayó de sorpresa a gente que estaba haciendo campaña eh, política, pero eso lo vamos a verificar en este momento, pero mientras tanto me despido, agradecerles siempre por el tiempo, por el espacio, y como siempre les digo, atentos todos. O, eh, ahora se acaba la transmisión, pero la información continúa en lo del momento de loja, así que no se olviden de seguirnos y atentos a las diferentes actividades actividades que realizamos aquí a través de este medio digital, el medio digital de los lojanos. Me despido, mi nombre es Jonah Febre y nos vemos conmigo el día de mañana. Que tengan una buena tarde.